Buenas tardes con todos. Bienvenidos a este taller. Ahora vamos a tratar del proceso de constitución de cooperativas según la relativamente reciente ley 31.335. A ver, son 5.3, pero vamos a dar unos minutos para que puedan conectarse más participantes. Recurrentemente vamos a estar compartiendo también un link en el chat en el que necesitamos que registren su asistencia para la constancia que se les va a dar después por su participación. Y cualquier consulta igual, pueden comentarla por el chat. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, ¿me pueden confirmar por favor si se escucha? Sí, sí se escucha, Rutel. Gracias. Bueno, bienvenidos a todos a este pequeño curso de Constitución de Cooperativas Agrarias. Permítanme presentarme, mi nombre es Roosevelt Quiroz. Trabajo para el CIT Agroindustrial Chavimochi, en la unidad técnica de Lambayeque. Estamos, la verdad, bastante contentos que este tema sea de su interés. Entendemos de que el tema de cooperativas, obviamente, el principal interesado es el productor agrario. Y bueno, quisimos un poco reunirnos hoy para poder compartir algunas experiencias que hemos llevado desde Lambayeque y otras regiones en cuanto al tema de constitución y sus respectivas estrategias para fortalecer, ¿no? Entonces, si me permiten, la pantalla sí se puede apreciar, ¿correcto? ¿Se puede ver la pantalla, por favor? Sí, gracias. Sí, se visualiza.
Listo, muchas gracias. Aprovechando que somos pocos, sí voy a pedir la participación de todos ustedes. Alguna de las personas que están en sala los conozco, las conozco también. Así que sería bueno también la participación de ustedes por su experiencia, ¿no? Para enriquecer un poco esta, más que charla, este conversatorio del día de hoy, ¿no? Y quisiera empezar esta pequeña reunión con las conclusiones del evento. Un poco al revés vamos a empezar hoy día, ¿no? En base a la experiencia que tenemos ya trabajando casi, bueno, a nivel de CITE, 2 años en Lambayeque, el tema de agrícola, y personalmente yo casi 15 años trabajando en el sector, creo que las conclusiones se pueden llevar a 2 puntos en cuanto al tema de cooperativismo. El primero de ellos es que constituir una cooperativa no es difícil, realmente no lo es, pero sí se requiere de mucha voluntad de parte de los integrantes de la cooperativa. Entonces, esto es como una primera reflexión que les quiero dejar como conclusión, y más adelante les voy a decir por qué empiezo con esto. Debe ser internamente democrática, significa que los socios deberían de tomar sus propias decisiones sin que nadie los condicione, sin que nadie los, si cabe el término, extorsione incluso. Y externamente deben ser formales. Toda cooperativa que solamente se forma para tomar acuerdos y no para formalizarse, no tiene validez ante el Estado. Por lo tanto, no podrían recibir ningún tipo de apoyo. Y la formalidad implica una serie de pasos. Eso es lo que vamos a conversar hoy día, de una manera muy, muy breve, muy rápida, quizás muy práctica también, para que podamos entender el tema de la formalización de cooperativas. Y la segunda conclusión es que crear una cooperativa no soluciona los problemas del pequeño productor, no lo soluciona. Eso en toda reunión que hacemos en campo, lo dejamos claro siempre. ¿Cuál es el objetivo de formar la cooperativa? Muchos no saben por qué la forman. Piensan que formar la cooperativa se solucionaron los problemas y no es así. ¿Qué cosa se necesita una vez que se ha formado una cooperativa? Gestionarla. Hay que saber dirigir una cooperativa. Mucha muñeca para poder dirigirla. Entonces, en base a estas 2 conclusiones que quise ponerlas al inicio, terminando esta reunión, ustedes me dirán si es correcto. De repente ustedes tienen una conclusión adicional o de repente no están de acuerdo con estas conclusiones. Entonces, para empezar, ¿qué es una cooperativa agraria de usuarios? Esa sería la abreviación, el CAU. Y toda esta charla está basada en el marco legal de la 31.335, que es la ley de fortalecimiento de cooperativas, que se emitió el año pasado, más o menos en el mes de julio, ¿no? El mes de julio se emitió esta ley, pero sin embargo no ha tenido un reglamento. Entonces, muchas entidades todavía desconfiamos de que quizás no se emita un reglamento y por lo tanto esta ley no se pueda operativizar. Sin embargo, lo que queríamos compartir hoy día es que nosotros en el Ministerio de la Producción, el CITE forma parte del Ministerio de la Producción, venimos de alguna forma adecuando los estatutos, adecuando la normativa interna de las cooperativas o las venimos creando o acompañando el proceso de creación en base a la 31.335. ¿Por qué? Porque esta ley, a mi entender, es una de las leyes más completas, digámoslo así, que recoge las experiencias más exitosas del cooperativismo en el Perú. Y personalmente creo que las experiencias más exitosas se pueden ver en el tema cafetalero. Yo trabajé con café un tiempo y lo que he podido ver es que en café las cosas funcionan un poco mejor, sobre todo cuando es zona andina, zona selva, funcionan un poco mejor que en la costa, ¿no? Y eso principalmente, justo ahí lo tienen resaltado abajo, se da porque los principios cooperativos
se ven mejor reflejados en unas zonas y en otras no. O sea, hay un tema cultural de por medio, ¿no? Entonces, un poco para ir a la definición de qué es una cooperativa agraria de usuarios. Como pueden ver, una cooperativa agraria es una sociedad de personas, ¿no?, que realizan una actividad agrícola, forestal y o ganadera. ¿Por qué resalto el IO en rojo? Porque lo que nosotros queremos que, en este caso, los productores se quiten de la cabeza es que piensan que tienen que ser todos del mismo producto. Y siempre nos dicen y nos hacen la pregunta, ¿está bien que formemos una cooperativa de productores de algodón? Y yo les respondo, sí, está bien que formes una cooperativa agraria de algodón, pero ¿vas a vivir de algodón toda la vida? ¿O puedes vivir de otros productos? Entonces, el hecho de pensar solamente en una cadena productiva o pensar en un solo producto hace que incluso las organizaciones, en este caso las cooperativas, estén limitadas en número de integrantes. ¿Por qué? Porque solamente se juntan los 25 socios que siembran algodón. Cuando no debería ser así, una cooperativa debería de tener líneas diversificadas. La actividad productiva está en campo, actividades agrarias, pero puede ser pues en algodón, ¿no? Otro grupo de socios puede tener algodón y pitahaya, otro grupo de socios puede tener pitahaya y maracuyá. Entonces, la diversificación es importante. Por lo tanto, quisiera que puedan tener esto muy claro internamente. No necesariamente una actividad productiva es excluyente para formar una cooperativa. Podemos tener una cooperativa de múltiples productos. Recordemos que estas son cooperativas de servicio, en realidad, ¿no? Se han unido en forma voluntaria, lo que mencioné en la conclusión 1, ¿no? Los productores se juntan internamente, democráticamente, voluntariamente. No puede haber acá condicionamiento de, oye, ¿sabes qué? Te voy a dar agua si es que estás o formas parte de la cooperativa. No puede pasar esas cosas porque, de lo contrario, esas cooperativas se forman por interés. ¿Y esto por qué lo menciono? Porque muchas cooperativas se han formado por interés, ¿no? Han habido, la verdad, malas experiencias en el Perú, sobre todo al momento de acceder a fondos concursables, ¿no? No quiero mencionar el nombre del fondo, pero hay varios fondos, donde dicen, ah, mira, están dando plata a los productores organizados, hay que formar una asociación, o hay que formar una cooperativa, y la forman. Y una vez que reciben el dinero, la cierran, o en todo caso, lo mal invierte, y esta cooperativa cae. Entonces, no había mucha voluntad de formarla por un tema de sostenibilidad, sino más bien la voluntad era formarla por tener el dinero. Y en algunas ocasiones, esta idea nace por promotores, ¿no? Profesionales que se dedican justamente a ver estos puntos. Nosotros en Lambayeque tenemos mapeadas alrededor de 146 organizaciones de productores. 146. Organizaciones de productores me refiero que pueden ser asociaciones o cooperativas. Todos son organizaciones. 146. De esas 146, más o menos 80 no tienen vida orgánica actualmente. O sea, no están con RUC, ni activo ni habido, ¿no? Entonces esa vida orgánica murió. ¿Y cuál fue el periodo de vida? Más o menos también nosotros lo hemos calculado. Entre la fecha de inicio de operaciones y la fecha de baja definitiva, y el promedio de vida de estas organizaciones que han muerto, llega a 2.5 años, o sea, 2 años y medio. Significa que se han formado para captar fondos, algunos lo recibieron, otros no, y después desaparecieron, ¿no? Entonces, como les repito, esa es una práctica que se da en todo el país, es inevitable, ¿y por qué se da? Bueno, se da porque en el campo hay mucha desinformación, lamentablemente, ¿no? Y eso es lo que queremos tratar de cerrar con, digamos, este tema de la ley 31.335, porque beneficia a las cooperativas al darles un tratamiento de microempresa, ¿no? Desde ahí ya les voy adelantando uno de los beneficios del cooperativismo bajo esta ley. La creación de estas cooperativas debe responder a principios, que son los 7 principios del cooperativismo,
y que mucha gente los confunde con los valores, ¿no? ¿Por qué los confunden? Porque piensan de que, por ejemplo, la responsabilidad, ¿no?, es un principio del cooperativismo, en realidad es un valor del cooperativismo, ¿no? ¿Cuáles son los principios? Bueno, que todos los productores pueden tener la libertad de formar parte de una cooperativa. A eso se refiere el punto uno, membresía abierta y voluntaria. No, no puedes excluir a nadie. Sí hemos visto casos donde, por ejemplo, se forman las cooperativas a través de las comisiones de usuarios. Un ejemplo, comisiones de usuarios de riego. Y ellos sí son un poco exigentes en sus requisitos. Dicen, a ver, requisito, tienes que ser un miembro titular de la comisión de riego. Tienes que ser un beneficiario de la comisión de riego no sé, de X sitio. Entonces, no es tan abierta la membresía. Es un poco cerrada. Hay cooperativas que son muy, muy cerraditas. Tampoco es que estén mal, ¿no? Los socios han decidido hacerlo así. Se les explica, obviamente, y se les dice, oye, no, tu cooperativa debe ser abierta. Obviamente que tampoco vas a jalar gente, pues, que está viviendo a 1 hora de distancia, 2 horas de distancia. Tampoco están así. También tienes que ser estratégico. O sea, tu cooperativa es abierta y voluntaria y prioriza a los socios que estén cerca. Porque si tú en algún momento quieres calificar a un programa de apoyo del Estado, por ejemplo, para poner riego tecnificado, no le vas a decir a ese programa, oye, por si acaso la mitad de mis socios viven acá y la otra mitad vive a 2 horas de acá, a 2 horas de distancia. Entonces, por un tema de criterio, también estas cooperativas no pueden recibir apoyo por esa extrema, digamos, distancia que tienen entre socio y socio, ¿no? Pero es libre, ¿no? O sea, eso ya es una decisión interna de cada cooperativa. El control democrático de los miembros, existen órganos de control, o sea, que es un principio del cooperativismo. Si tú no controlas la gestión, ahí vienen los problemas, o sea, que hay que hacer un tema de estados financieros, hay que hacer balances, ¿no? Que son parte de esos estados, hay que hacer las asambleas, hay que tener un comité de vigilancia, ¿no? Entonces, es un principio tener ese control. Cooperativa que no ejerce control está condenada a desaparecer. Y eso lo hemos visto en muchas cooperativas cafetaleras también. Participación económica de los miembros, ¿de qué manera? En el cooperativismo, el socio es un accionista. Y como accionista, tiene el derecho y a la vez la obligación de adquirir acciones. Y esas acciones vendría a ser la participación económica con la cuota de inscripción, con la cuota de asociado, ¿no? Dentro de los estatutos de la cooperativa podemos indicar que se va a ir al patrimonio de la cooperativa, que se va a ir a la reserva legal de la cooperativa, ¿no? Entonces eso nos da la posibilidad de decir que un productor agrario, ¿no?, forma parte de la cooperativa en calidad de accionista. Podemos utilizar esa terminología también. La autonomía y la independencia. Como mencioné, cada cooperativa es autónoma, toma sus propias decisiones, es independiente, se rige por un marco legal. Eso sí tiene que cumplirse. Significa que, por ejemplo, si una cooperativa queda mal con entidades financieras, existe todo un sistema de mercado que regula, ¿no?, el comportamiento que va a tener esta cooperativa en futuras operaciones bancarias, ¿no? Te ponen en rojo en el sistema y ya está. Nadie te da préstamos. Entonces, las acciones, por más autónomas e independientes, tienen que ser responsables. Eso es lo que creo que el mensaje detrás de esto, ¿no? Principio del cooperativismo, la formación, educación e información básico. Si tú te pones en el lugar de un productor que se asocia, se une a una cooperativa, también lo hace con el interés de algún día ser dirigente de esa cooperativa. Algún día quiero ser presidente. Por lo tanto, tiene que también formarse, educarse, mejorar, capacitarse. Las cooperativas de por sí ya tienen establecido un comité de educación, ¿no? Así que, de alguna forma, ya la ley regula y obliga a que las cooperativas puedan invertir parte de sus recursos o articular con entidades el uso de la logística para capacitaciones, por ejemplo, ¿no? Cooperación entre cooperativas también se ve. Esto principalmente cooperativas del mismo rubro, ¿no? Cooperativas cafetaleras, cooperativas azucareras, cooperativas
de mango, cooperativas de algodón, ¿no? Entonces, mientras las cooperativas tengan los mismos intereses, pueden articular entre ellas. Y esto es básicamente por un tema de economías de escala, ¿no? O en todo caso, también puede ser por un tema de presión política, si es que hay alguna necesidad. Se pueden juntar, se pueden agremiar, ¿no? Y eso les da un poco más de peso social, ¿no? A la hora de hacer pedidos. Una carretera para que les pongan luz, electrificación a todo el pueblo, para que nos puedan autorizar la perforación de pozos, ¿no? Múltiples pedidos que pueden darse. Y el compromiso con la comunidad, bueno, siempre es importante, como toda empresa y también cooperativas, el stakeholder, que le llaman, o el público objetivo, en este caso, de la comunidad, ¿no? Que es un poco más de responsabilidad social, ¿no? Promover el reciclaje, promover la reutilización de residuos, promover la no contaminación de aguas, ¿no? Promover la alimentación saludable en escuelas. Son cosas que una cooperativa puede hacer. ¿Dónde he visto que se hace más? Bueno, en las zonas donde, lamentablemente, hay que decirlo así, donde menos llega el Estado, más presencia tienen las cooperativas, ¿no? Los casos de la selva, por ejemplo, ¿no? La selva, las mismas cooperativas, con sus ingresos, promueven la mejora de colegios. He visto casos donde incluso algunas cooperativas han comprado computadoras, porque son los hijos de los socios los que se educan ahí. Entonces, es básicamente por eso, ¿no? Es un ida y vuelta. Están invirtiendo en la educación de sus hijos, ¿no? Es un compromiso responsable. Y decía que se confunden estos principios con los valores. Estos valores en realidad deben estar en toda actividad, no solamente a nivel de cooperativa, sino a nivel de empresa. Yo les pongo dos casos, ¿no? A ver si con esto se puede entender la idea. Tengo un grupo de productores que siembra banano en Sullana, por ejemplo, y los convocamos a una reunión para que podamos instalar el cablevía. Para los que no conocen, el cablevía es un sistema de cableado que atraviesa todo el campo para colgar ahí las plantas de banano y puedan transportarse hasta el centro de empaque. Entonces yo convoco, en este caso quiero convocar a todos los amigos socios para que no solamente vean, ayuden, sino también para que aprendan cómo instalar un cablevía en el campo de Juan Pérez. Bueno, de estos 50 socios solamente llegan 5. Ese es el caso 1. Caso 2. Se me ocurre poner cocinas mejoradas en la selva, ¿no? En productores de café. ¿Por qué? Porque, bueno, pues el productor de café cosecha el grano, lo pone en el saco y muchas veces lo guarda en la cocina. Y cuando lo guarda ese grano en la cocina, todo el humo de la cocina, que es de leña, regresa, se queda en la cocina y se impregna en el grano. Entonces decimos, oye, ¿sabes qué? Acá hay que poner una cocina mejorada, ¿no? Con su chimenea, que no sea muy baja, no sea más baja de la cintura de la mujer para que sea ergonómicamente también adecuada. Entonces hacemos la cocina mejorada. Llamamos a todos los socios de la cooperativa, son 50, les decimos, ¿saben qué? Vamos a ir a la casa de Juan Pérez también, acá en el Cerro Tal, y vamos a poner una cocina mejorada. Vengan para que aprendan. Bueno, de los 50 llegan 40. Tú dices, tanta gente, ¿no? ¿Dónde entran? En la sala, en la puerta, en la cocina, por donde se puedan acomodar. Pero llegan. Algunos llegan incluso a ayudar. Unos se quitan los zapatos, se meten y empiezan a hacer albañilería. Otros empiezan a cargar los ladrillos. Otros empiezan a limpiar, ¿no? A medir, a poner el cordel. O sea, todos meten mano, ¿no? Ahí tenemos dos. Ese sería el caso 2. Entonces, yo pregunto, ¿en cuál de los dos casos ustedes pueden ver los valores del cooperativismo? ¿En el bananero o en el cafetalero que acabo de mencionar para el ejemplo? No, no quiero que piensen que es así en esos sectores. Un ejemplo nada más. ¿Ustedes qué creen? ¿En cuál de los dos casos? Por ahí te vi, Paola. Paola, ¿qué opinas? ¿En el bananero o en el cafetalero que acabo de mencionar? ¿Dónde están más los valores del cooperativismo?
en el cafetalero. Hola, ¿cómo estás? En el cafetalero, ¿quién soy yo? ¿Por qué? Aunque también en el bananero, bueno, en realidad te estaba escuchando un poco y también a la vez estaba usando un tema, se logra observar en realidad el compromiso por parte de los miembros de la, digamos, de la, en este caso, pues, ¿no?, de las organizaciones bananeras, aunque podríamos decir un poco también que en el caso de los cafetaleros, evidentemente, pues, el tema del compromiso, del trabajo articulado, ¿no?, de los valores del mismo enfoque que estás explicando en estos momentos, son lo que más se aplica, ¿no?, lo que más se ve, ¿no? Es por eso, digamos, que hay un mayor éxito por parte de este tipo de organizaciones. Cambio. Excelente, excelente comentario, Paula, muchas gracias. Edwin Cifuentes, ¿estás? ¿Qué opinas al respecto? ¿Dónde ves más valores del cooperativismo, en el banano o en el café, del ejemplo que he dado? ¿Estás, Edwin? ¿No estás? ¿Estás, Hugo Vázquez? No hay nadie. ¿Estás, Julio Rodríguez? Voy a preguntarles a todos, así que no se me escapan. Sí, por aquí están. ¿En dónde ves más valores del cooperativismo, Julio? ¿En el bananero, en el cafetalero, del ejemplo que he dado? En el cafetalero, definitivamente. Hay mayor variedad de actividades, hay mayor interés de los mismos socios. Claro, interés, ¿no? Exacto. Miren, yo les pongo un adicional al ejemplo, ¿no? En realidad los dos ejemplos sí me han pasado. En el caso de los cafetaleros, me acuerdo que esta situación nos pasó en Nuñajalca, es una parte alta de Bagua Grande, Utcubamba, y los socios que llegaron, o sea, para que tengan una idea, el más cercano, vivía a una hora caminando del lugar donde estábamos. O sea, una hora caminando. Obviamente que se quedó ahí a comer, ¿no? Terminamos de hacer la cocina y nos quedamos a comer, a compartir, a conversar. Así que eso ayuda al tema de la confianza. Porque, o sea, que un productor agrario te abra las puertas de su casa, te deje entrar hasta su cocina, confianza hay, todos se conocen, ¿no? El respeto siempre está de por medio, nunca se pierde el respeto. Muchas de las personas que estamos en esta reunión no somos ingenieros, y sin embargo en campo nos tratan de ingenieros, por respeto. Entonces, el respeto siempre está en el cooperativismo, ¿no? El productor agrario sabe que le vas a llevar algo, ¿no? Es un conocimiento, sobre todo. No es que le voy a llevar plata, no le voy a llevar algo, no. Y ellos lo toman de una forma muy humilde. Reciben ese conocimiento, ¿no? Entonces, en el tema del cooperativismo vamos a encontrar estos valores que son importantes a la hora de formar una cooperativa. Ver si se encuentran en nuestros socios, ¿no? Porque la falta de estos valores es lo que genera conflicto. Y eso es algo que hemos podido ver siempre en las cooperativas que han ido desapareciendo en el tiempo, ¿no? Así que yo creo que la sostenibilidad de una cooperativa parte por los valores que tienen sus socios. ¿Cuál es la diferencia entre una asociación y una cooperativa? Esa pregunta siempre nos la hacen, ¿no? Dicen, pero si yo soy una asociación, tengo RUC activo y habido, ¿qué necesidad hay de ser cooperativa? Bueno, algunas diferencias aquí, ¿no? Si ustedes ven en el caso de constitución, registros públicos, no hay mucha diferencia. Ahí sí pueden ver en cooperativas, se agrega el tema de firmas certificadas por notario. En el caso de que esta cooperativa también asocie personas jurídicas, es un ejemplo. Es muy raro ver eso, en realidad, muy raro. Generalmente las cooperativas y asociaciones son personas naturales, ¿no? Organizadas, agrupadas voluntariamente. El régimen administrativo sí presenta una diferencia sustancial. En una asociación, una asamblea general, todos los socios se reúnen, toman sus acuerdos, y el consejo directivo, y si tienen la posibilidad de contratar un gerente, serían los encargados de ejecutar los acuerdos. En cambio, la cooperativa
ya entra todo un sistema administrativo, ¿no? Que parte desde el gerente, perdón, desde la Asamblea General como el máximo órgano, el Consejo de Administración, que vendría a ser el equivalente al Consejo Directivo de la asociación, por eso está ahí a la línea, un Consejo de Vigilancia que es el que supervisa lo que hace el Consejo de Administración, están ahí monitoreando lo que hacen, un comité electoral obligado para que puedan siempre hacerse de una forma transparente y en base a un reglamento electoral las elecciones de sus representantes, un comité de educación que ya había mencionado es el encargado de organizar capacitaciones, o sea, por lo tanto tienes que hacer capacitaciones sí o sí, tienen que buscar ellos el apoyo, la articulación, etc. Y una gerencia, que también es una obligación. ¿Y por qué es una obligación? A ver, en el consejo directivo de una asociación que tengo, presidente, vicepresidente, secretario, tesorero y vocal, ¿ok? En un consejo de administración, puedo tener un presidente, que se llaman titulares y suplentes. Consejo de administración, tengo un presidente, un vicepresidente, un secretario, un vocal 1 y un vocal 2. ¿Qué me faltó? El tesorero, bro. En la asociación sí tengo un tesorero, en la cooperativa no lo tengo. ¿Y por qué? Bueno, porque básicamente estos señores en el consejo de administración son un tema más de decisión que de ejecución, y la tesorería la va a ejercer la gerencia. Entonces, eso según el marco legal, ¿no? Siempre es importante que los miembros que integran estos comités, estos consejos, sean números impares. También, ese es un error que se está cometiendo. Desde ya voy avanzando algunas cosas. Consejo de administración con 4 miembros, con 6 miembros. Entonces, deberían ser impares para que se pueda tener el voto dirimente, ¿no? El presidente. Entonces, cuando hay un empate en votación, el impar es el que, digamos, rompe la igualdad de votos. Entonces, ese es un tema que también hay que vigilar. Otro punto ahí en cuanto al tema del régimen administrativo es la familiaridad o grado de familiaridad de los miembros. No pueden ser familia. O sea, yo no puedo tener a mi hermano, siendo yo consejo de administración, no puedo tener a mi hermano como presidente del consejo de vigilancia, ¿no? O sea, no hay neutralidad ahí, ¿no? Hay que ser un poco objetivos en eso. Entonces hay un tema de familiaridad que en detalle lo podemos ver en la ley. Les voy a mostrar más adelante. Y en cuanto al régimen económico, la cosa también es muy simpática, ¿no? Los cambios son muy, muy marcados. En una asociación, cada aporte que hace el socio, ¿no? En este caso el asociado, no se devuelve. Entonces, si la asociación cierra o quiebra, simplemente toda esa plata que tú aportaste se perdió, ¿no? En la asociación no hay reparto de utilidades. O sea, todos los excedentes que hay por las ventas conjuntas, que de por sí bien extraño ver una asociación que haga ventas conjuntas, es muy raro, pero sí hay casos. Las ganancias, excedentes, utilidades, no se pueden distribuir entre los socios. Acuérdense que las asociaciones no tienen fines de lucro, ¿no? Entonces ahí ya tenemos una característica, ¿no? Y el patrimonio de la asociación es irrepartible, incluso en caso de disolución y liquidación. O sea, acá no aplica eso de que cierro la asociación y yo me llevo una computadora, yo me llevo la pizarra, yo me llevo el proyector, porque ya quebró, no me lo llevo como parte de mis cuotas, no aplica eso. En cambio, en una cooperativa, ya para darle un poco más de orden a ese tema, la ley establece cosas más puntuales, ¿no? Por ejemplo, si un asociado, ¿no? Hace sus aportes mensuales, anuales, trimestrales, como lo acuerda la asamblea, y este asociado se va, se desvincula de la cooperativa tiene la obligación de devolverle el dinero, incluso hasta con intereses. Por eso ya es un tema que deben de acordar internamente. Lo otro es que de los resultados de la cooperativa con sus socios, ¿no? Y también con acciones de mercado, se llama en la ley, vendría a ser servicio a terceros en realidad, todos esos excedentes se pueden distribuir. O sea, hablando coloquialmente, cada uno de los socios puede tener su ganancia, ¿no? Si lo llevamos al tema financiero, sería el rendimiento por acciones, ¿no? Pero tengo una ganancia, pues, por un excedente
digamos, en mi gasto versus mi ingreso, ¿no? Y solo la reserva cooperativa, o sea, dentro del patrimonio, hay un punto que se llama reserva cooperativa, esa reserva cooperativa es irrepartible, incluso en casos de disolución o liquidación. Esa reserva cooperativa me puede dar la espalda financiera para poder ir con un banco, me puedan, digamos, facilitar un crédito, ¿no? Entonces, la reserva cooperativa aparece como una obligación en la cooperativa y en las asociaciones no existe la reserva cooperativa. Puede haber un fondo voluntario, ¿no? Pero no, repito, no es obligatorio. Otra diferencia, aparte del régimen económico, otra diferencia es el tema tributario, ¿no? En el tema tributario en asociaciones, sí existe exoneración de renta, pero para actividades muy específicas, ¿no? Por ejemplo, las actividades de beneficencia, actividades artísticas, educativas, políticas, eso ya lo establece la ley. Pero en el caso de la cooperativa, hablamos de una cooperativa agraria, el impuesto a la renta, en el caso de las operaciones entre socios, está exonerado, ¿no? Pero recuerden que hay ese término, ¿no? Actividades de mercado, o sea, cuando se refiere a servicios a externos, no socios, ahí sí existe cierta aplicación tributaria, que tampoco es que sea mucho, pero internamente, repito, todo servicio, toda actividad que yo le dé a mis socios como cooperativa está exonerada de impuestos. Y me afecta, es el término correcto, ¿no? Y ahí tiene la ley que confirma esto a nivel tributario. Y un punto importante que sobre todo a nosotros como Ministerio de la Producción nos interesa siempre, es que una asociación no puede acogerse a un régimen de micro o pequeña empresa. Una cooperativa sí puede acogerse. Y ustedes dirán, ¿y eso para qué es importante, no? Facilito. Cuando te vas a un fondo concursable, no reembolsable, como Proinnovate, por ejemplo, ¿no? Un ejemplo, Proinnovate. Proinnovate dice, son beneficiarios las micro, pequeñas, medianas empresas, MIPYMES. Y tú dices, pero acá no están los productores organizados, cooperativas, asociaciones, no dice. Ah, un momentito, pero las cooperativas sí se pueden acoger al régimen de micro, pequeña empresa en SUNAT. Por lo tanto, sí podrían ser beneficiarios y calificar alguno de los incentivos. No digo a todos, en alguno de los incentivos sí pueden calificar. ¿Por qué? Porque ya tienen el tratamiento de microempresa. Entonces, sí es importante en cuanto al tema de fondos no reembolsables, el régimen tributario al cual se somete la cooperativa. O sea, sí le da validez. Bueno, nuevamente, quisiera preguntarles, hasta aquí, a ver cómo vamos. ¿Qué me puede comentar? ¿Está Jenny? No, Gina Espinosa, ¿se encuentra? Gina. Jesús Sánchez, ¿se encuentra? Tampoco. Vamos a hacer un chequeo a todos, ¿eh? Mireia, ¿te encuentras? Hola. Hola, ingeniero. Sí. Mireia, ¿estás viendo la pantalla? Sí, ingeniero. Te hago la siguiente pregunta. Con lo que acabas de escuchar, espero que me hayas escuchado, ¿tú crees que resulte conveniente pasar de ser una asociación a ser una cooperativa cuando se va a realizar una actividad empresarial? Empresarial. Bueno, sí sería conveniente, ya que una asociación es sin fines de lucro, ¿no? Y empresarial es para ganar, bueno, ser ganancia. Está justificada la ganancia en el caso de la cooperativa, es verdad. Entonces tú vas por el lado económico, ¿cierto? Sí, por ese lado sí diría que sí es conveniente, bueno. Muy bien, Mireia, te agradezco. ¿Quién había levantado la mano, perdón? ¿Quién estaba por ahí? Hola. ¿Un caballero había hablado? Sí. Hola, ¿me escucha? Te escuchamos. ¿Con quién tengo el gusto? Con Manuel. ¿Qué tal? Una consultita. Manuel. Sí, dígame, Manuel. ¿Cuál es la diferencia entre una comunidad y una cooperativa, por favor?
comunidad. ¿Hablamos de comunidad campesina? ¿A eso te refieres? Digamos que sí, una comunidad campesina. Mira, las comunidades, para empezar ahí, la principal diferencia es el marco legal, ¿no? Las comunidades campesinas tienen su propia normativa, que no sé si la tengo por acá. Tienen una ley de comunidades, ¿no? Que está aprobada por el Congreso. Ellos tienen un marco legal distinto. ¿Les generan beneficios a las comunidades? Sí. A ver, para ordenar un poco la idea. Formas de asociación o de organización en el tema agrario. Pueden ser asociaciones, pueden ser cooperativas, pueden ser comunidades, pueden ser clúster. Cada una tiene su manejo legal, ¿no? ¿Cuál es la principal diferencia entre una cooperativa y una comunidad campesina, por ejemplo? Una comunidad campesina puede estar integrada por varios productores que son comuneros, y estos comuneros a su vez pueden formar parte de una cooperativa o de una asociación. No sé si me dejo entender. Entonces, la comunidad campesina San Pedro de Morrope tiene 4.000 socios, o 4.000 comuneros, perdón, ¿no? Y de esos 4.300 forman parte de la cooperativa agraria San Pedro de Morro. Entonces, la cooperativa está dentro de la comunidad. ¿Y por qué está dentro de la comunidad? Porque la cooperativa es quien acredita la tenencia de tierras de estos señores. O sea, estos señores tienen su propiedad dentro de tierras de comunidad. La comunidad campesina, en el marco legal de la ley de comunidades campesinas, tiene autonomía. O sea, si Registros Públicos quiere acreditar la tenencia de las tierras de Juan Pérez, que forma parte de esa comunidad campesina, Registros Públicos no puede intervenir. Si la Municipalidad Distrital de Morrope quiere emitir una constancia de posesión a Juan Pérez, que forma parte de la comunidad campesina, no puede la Municipalidad de Morrope hacer una constancia. Si la Agencia Agraria quiere emitir una constancia de posesión de Juan Pérez, de esa cooperativa, tampoco puede. ¿Por qué? Porque la cooperativa tiene autonomía. Tiene autonomía, tiene copia literal del terreno del cual forma parte, ¿no? Tiene ahí las hectáreas que le corresponden como comunidad campesina. Y los productores sí pueden formar parte de una asociación o cooperativa siendo comuneros. ¿Cuáles son las desventajas? Las desventajas son que cuando, por ejemplo, quieren postular a un programa del Estado, llámese PCI para riego tecnificado, Agrobanco para un crédito, Agroideas para un proyecto, este comunero organizado en una cooperativa o asociación tiene que presentar la tenencia de la tierra firmada por el presidente de la comunidad campesina. Entonces, esta comunidad que los está integrando, si el presidente tiene problemas legales o no tiene vigencia de poder, o tiene 10 años en el poder y nunca convocó elecciones, por lo tanto no tiene vida orgánica. Si esta comunidad campesina no tiene vida orgánica, el productor de la asociación, el productor de la cooperativa, no puede beneficiarse de ningún programa del Estado. Entonces ahí tenemos un gran problema, y eso pasa en el Perú, pasa en muchos lados. Me ha pasado una vez una situación, Manuel, te comento, donde encontré una asociación dentro de una comunidad campesina acá en la Sierra de Lambayeque, Incahuasi y Cañaris, no me acuerdo por dónde. Estaba la directiva vigente de la comunidad campesina, o sea, el presidente estaba vigente, por lo tanto tenía la potestad de poder emitir una constancia de posesión. Sin embargo, la comunidad campesina no tenía tierras con partida registral actualizada. Entonces, por lo tanto, es como que no hubiera tenido tierras, ¿no? Una comunidad campesina sin tierras. Hay problemas de esta naturaleza, ¿no? Todo está regulado por la ley. Sería cuestión de que, de repente, si tienes un caso más específico, un problema más puntual, lo plantees, lo conversamos sin ningún problema, Manuel. No sé si por ahí iba tu duda. O de repente no la capté. Manuel. ¿Hola? ¿Nada, Manuel? ¿No estás?
Liz, Liz, hola, Cruz, sí, Cabrera. Bueno, te escucho, Manuel. Sí, hola. Pero en resumen, básicamente, ¿dónde radica la diferencia? En la tenencia. La tenencia la tiene la comunidad campesina y no la cooperativa. La tenencia es la propiedad. La comunidad campesina es propietaria de la tierra, la cooperativa no. O sea, la cooperativa solamente sería una forma de organización sin acreditación de tierras. No puede acreditar tierras. Disculpe, hace un momento habló sobre el tema de la micro y pequeña empresa y que las cooperativas sí se podían acoger, pero las asociaciones no. No pude escuchar su respuesta. Quería saber por qué no se pueden acoger, cuál es la diferencia. Por el marco legal, la 31.335 le da la posibilidad a que las cooperativas puedan tener una, calificación de micro pequeña empresa. O sea, hay un... Claro que eso, como les decía, no está reglamentado, ¿no? Pero dentro de los estatutos, a la hora que nosotros podamos crear una cooperativa, cuando te vas a SUNAT, te van a decir a qué régimen, a la hora de sacar tu RUC, a qué régimen tributario te acoges. Tengo una lámina más adelante para explicarles a qué régimen deberían acogerse, ¿no? Tú indicas, ¿no? Te vas a acoger a este régimen, porque ya lo indica la ley, ¿no? Entonces, una forma de anticiparse es esa. La 31.335 te indica que deberían estar acogidas a los regímenes de micro pequeña empresa. ¿Aarón? Sí, ¿qué tal? Excelente la explicación. Una pregunta, ¿si una cooperativa no puede tener activos? O sea, no, como decir, oficinas... Si tiene activos... Sí, claro, pues si se está viendo que es una actividad empresarial, por lo tanto, puedo comprar inclusive terrenos, ¿no? O sea, con ya, el capital, claro. Con el capital de la cooperativa, okay. ¿No? ¿Es correcto? Okay, ya. Sí, a ver, es correcto. Gracias. A ver, pero gracias a ti, Aarón. Pero para poder separar el ejemplo, lo que nos preguntaba Manuel hace un rato era respecto al tema de las comunidades y las cooperativas. Y yo tomaba el ejemplo de que la cooperativa, si está dentro de la comunidad, la cooperativa no es propietaria de ningún terreno. Lo es la comunidad campesina, ¿no? Eso es por un tema bien delicado a nivel legal. Sin embargo, lo que dice Aarón es cierto. O sea, el objetivo de una cooperativa, el objetivo en sí es capitalizarse. O sea, ¿qué significa capitalizarse? Significa que todas mis ganancias yo las debería de ver tangibles. O sea, una cooperativa nace con la intención de que se compre un terreno, de que construya un local, mínimo con un auditorio para que se reúnan los socios de la Asamblea General, de que puedan comprar equipamiento, de que puedan hacer de repente, implementar una fábrica o una planta de proceso, ¿no? Esa es la finalidad de la cooperativa. Porque acuérdate que esos activos le dan valor a la cooperativa, o sea, la capitalizan. Los casos excepcionales, como repito, son aquellos donde la cooperativa se encuentra en terrenos que no pueden ser propiedad privada. Y esas son las comunidades campesinas. Ahí no pueden ellos comprar el terreno a la comunidad campesina porque no se puede hacer esa operación. Entonces, en los casos excepcionales donde no se puede hacer el tema de capitalizarse con terrenos, entonces las cooperativas ahí están comprometidas en su sostenibilidad. No son muy sostenibles, al punto que algunos programas del Estado, al momento de financiar algún tema ahí, les van a decir, ¿qué cosa quieres financiar? La construcción de una fábrica de procesamiento. Y la van a pensar dos veces, ¿por qué? Porque, ¿qué pasa si ya dejas de ser comunero? ¿Con quién se queda esa fábrica? Con la comunidad campesina. Entonces, no eres dueño de la tierra, ¿no? Entonces, el tema es muy amplio, ¿no? Podemos, conforme voy avanzando, vamos a ir conversando, pero está bien que salgan las dudas ahorita. No sé si Aarón te respondí ahí la pregunta. Correcto, gracias. Adriana. Buenas tardes con todos. Solamente un pequeño aporte cuando hizo usted mención a la diferencia entre una asociación y una cooperativa, ¿no? El tema que muchas veces es la preocupación de los socios, es qué pasa si una asociación se desactiva, una asociación ya
dejan los socios de participar y si ellos tienen algunos bienes o algunas acciones que han adquirido como asociación, ¿no? En este caso, como asociación no se pueden repartir ningún bien. Eso pasa a otra asociación. En el caso cooperativa, sí, ¿no? En el caso cooperativa, primero se hacen los pagos o adeudos que puedan tener y después sí se pueden repartir de acuerdo a los aportes que han tenido los cooperativistas. Eso es el pequeño comentario. Excelente aporte, Adriana, exactamente, ¿no? Primero los acreedores en la cooperativa, porque recuerden que es una empresa prácticamente, ¿no? Hay que entender los deudos, ¿no? Sí, ¿quién fue? Un aporte adicional también, en el tema de asociación y cooperativa, uno de sus grandes diferencias, lo veo yo también, es su nivel organizacional, ¿no es cierto? En este caso, en una asociación tenemos unos directivos o una junta directiva, pues en una cooperativa ya su estructura, su organización es muy diferente, ¿no? Y también quisiera hacer una consulta, ¿no? En este caso hay asociaciones que son exoneradas el impuesto a la renta. ¿Qué pasa que, por ejemplo, si una asociación, en este caso educativa o agropecuaria, en este caso, compra semillas y vende semillas y como está con RUC en SUNAT, ¿cómo haría en este caso para sus declaraciones? Gracias. A ver, el primer comentario es cierto respecto al tema de la organización. Las asociaciones tienen un gran problema en lo que hemos podido ver, y es que pocas personas quieren asumir el liderazgo de la asociación. Creo que las cooperativas también pasa. O sea, incluso uno dice, ¿sabes qué? Falta liderazgo, ¿no? O sea, pocos productores tienen la voluntad de ser presidente, o pocos productores están preparados para ser presidente. Entonces ahí ya entra el tema de cooperativismo o cooperativas como para solucionar un poco ese problema. ¿Por qué? Porque los dirigentes de las cooperativas se renuevan por tercios. Eso es algo que voy a explicar rapidito de aquí en una lámina más. Significa que los directivos que asumen se van a ir renovando por tercios cada año con la intención de que los que salgan, ¿no? Los que queden, perdón, enseñen a los nuevos que van entrando. Y de esa forma haya continuidad en el trabajo. O sea que no vamos a estar sufriendo todos los años por saber quién quiere ser presidente. En las cooperativas, de alguna forma, eso ya está manejado. Lo otro respecto al tema de la exoneración de los impuestos, ¿qué sucede si una entidad educativa, creo me decías, quiere comprar semillas o vender semillas? Habría que ver el estatuto. Primero, lo primero que siempre va a pasar es que hay que revisar el objeto al cual está dirigida esa asociación. Si tu objeto social es, por ejemplo, ser productor, ¿no? O ser una entidad educativa, perdón lo que me dijiste, si tu objeto social es brindar conocimiento, transferir tecnología, capacitar a los productores, ser entidad educativa, etcétera, o sea, intangibles, y te dedicas a otra actividad con el mismo RUC y no está dentro de tu naturaleza, no está dentro de tu objeto social, ahí ya puedes tener problemas, ¿no? Entonces, el primer paso yo te recomendaría es que puedan hacer una modificación de estatuto para que el objeto social de este RUC con el cual estás trabajando pueda tener un alcance hacia otras actividades más. Pero nuevamente lo que habíamos conversado, las asociaciones no tienen finalidad de lucrarse. Generalmente las asociaciones se forman con la intención de generar un beneficio común entre sus socios, que no es lucrar, no es generar ingresos, ¿no? A ver, un ejemplo más tangible. Por ejemplo, si se junta un grupo de exalumnos del colegio X y forma la asociación de exalumnos, ¿cuál será el objetivo de esa asociación? No es generar dinero todos los años, no es generarse una dieta, una cuota, ¿no? La intención es más social, el tema es más, digamos, compartir entre exalumnos, ¿no? Tienes asociaciones de artistas, asociaciones de futbolistas, asociaciones X, ¿no? Asociaciones de productores, ahí viene el problema. Las asociaciones de productores, cuando se forman, no pasó por la cabeza este tema que hemos conversado, el de la capitalización, por ejemplo, ¿no? No pasó por la cabeza el tema de la distribución de utilidades, y eso fue generando problemas con la SUNAT. Entonces, ahí es donde empezaron esos problemas, ¿no? O lo que tú dices, Cristian, creo, ¿no?
empezaron a hacer otras cosas que no forman parte de su objeto social, y ahí las cosas se fueron complicando tributariamente, ¿no? Entonces, pasa por una revisión de estatutos para empezar, Cristian. ¿Algún otro comentario, consulta? Sí. Está bueno la conversación. Van saliendo temas. Vamos avanzando y van saliendo más. ¿Les parece? Pueden cortar en cuanto quieran la presentación. Podemos seguir conversando. Creo que a todos ya nos quedó claro que las cooperativas te dan ventajas, ¿no? Las capacitaciones y asistencias técnicas, pasantías, créditos, seguros, ¿no? Conocido casos de cooperativas donde, por ejemplo, tienen fondos mortuorios, ¿no? ¿Cómo hacen esto? A ver, cuando la cooperativa tiene excedentes, en asamblea se toman los acuerdos para ver cómo se va a distribuir ese excedente, lo que no puedes hacer con una asociación, ¿no? Entonces, la cooperativa toma el acuerdo, por ejemplo, ¿no? El 10% se va al fondo de capacitación, otro 20% se puede ir a un comité femenino. Algunas cooperativas tienen comités de género, donde se forman comités femeninos. ¿Para qué? Para impulsar, por ejemplo, actividades empresariales, económicas, en las mujeres de la organización. Y eso es algo que no les había mencionado. La ley 31.335, una vez que ya salga su reglamento, va a obligar a que todas las cooperativas agrarias, en este caso, puedan ir poco a poco, incluyendo más a la mujer en las actividades de la cooperativa, hasta que va a llegar un punto donde tiene que haber igualdad, no solamente en votos, en participación, sino también en cargos directivos, ¿no? Entonces, la participación de la mujer es importante. Me había olvidado de eso con la ley 31.335. Entonces, volviendo, la asamblea toma acuerdos, dice, mira, 20% para el comité femenino, 20% comité de capacitación, estos otros 10% para generar un fondo rotatorio, de repente compramos abono y lo empezamos a repartir, a vender entre nosotros más, a precio más bajo, y lo que queda nos repartimos como parte de las utilidades, ¿no? Entonces, la distribución es algo que ya las mismas organizaciones, las mismas cooperativas deben tomarlo en acuerdo de asamblea. Pero siempre y cuando deben nuevamente el tema de los principios, ¿no? Del cooperativismo. Deben de propiciar la igualdad entre todos, ¿no? O sea, todos reciben por igual. Como les decía, el comité o el fondo mortuorio que he visto en algunas cooperativas es bien importante, sobre todo en las cooperativas donde el promedio de edad es alto, ¿no? Cooperativas cacaoteras, por ejemplo, de Baguachica, he conocido cooperativas con promedio de edad de 60 años, o sea, personas que son bastante mayores. ¿Y por qué no ha habido un recambio ahí? Bueno, porque los hijos de los productores se han ido a trabajar a Lima y no regresaron más, ¿no? O se fueron a la costa y no volvieron. Entonces, los fondos mortuorios sí han sido necesarios. Yo he podido verlos, un poco orientarlos y generar esos pequeños fondos, ¿no? Hay ventajas en cuanto a las cooperativas, como decía. A la vez, hay que también tener claro que las cooperativas agrarias no son las únicas que existen en el Perú. Obviamente que cada cooperativa, según su tipo, naturaleza, tiene su propia normativa. Tiene su propio marco legal, ¿no? Nosotros estamos hablando de las cooperativas agrarias, la 31.335 es cooperativas agrarias puras, digámoslo así. Tenemos cooperativas agrarias azucareras, esas son otras, tienen su propia normativa, tienen su propia problemática incluso, algunos conocen más de eso que otros, conflictos muy complicados en cuanto al tema azucarero, ¿no? Más que todo con las ex cooperativas, no tanto con las nuevas, ¿no? Las agrarias cafetaleras, que son otro mundo, otra naturaleza, se regulan no solamente por la ley de cooperativas, también hay otras normativas que son propias del mercado incluso, no necesariamente tiene que ser ley, sino también son regulaciones de mercado, ¿no? Y tenemos en diversos sectores, ¿no? En pesquería, en artesanía, en minería, en transporte. En el Perú existen 19 tipos distintos de cooperativas, cada uno con su marco legal. Nosotros hablaremos de las agrarias, que son las que nos ha reunido el día de hoy, ¿no? Algunas diferencias, ya entrando a los requisitos.
Una cooperativa agraria, para que se pueda formar, necesita tener 25 integrantes como mínimo. Alejandro. Alejandro Ávila. Sí, usted acaba de mencionar que habían distintos tipos de cooperativas. Yo había visto una empresa que hacía transporte improvisado, tenía buses y decía cooperativa San José de no sé dónde. ¿Es posible hacer entonces cooperativas con transporte? Sí, justo acá está el número 10, mira, ¿ves? Cooperativas de transporte, cooperativas de ahorro y crédito, cooperativas. ¿Y se podría hacer una cooperativa de taxis también? Sí, la ley te lo permite. Pero ojo que el marco normativo de estas cooperativas de transporte público, esa es la ley, lo rige el MTC, ya no el Midagri. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones tiene una normativa para cooperativas de transporte público. Ahí tienen los requisitos mínimos, son distintos a los agrarios, ¿no? Mira, por ejemplo, acá, los agrarios estoy mencionando que tienen como mínimo 25 socios. En el caso de otras cooperativas, que son las que están acá en sus logos, por ejemplo, son 11 socios como mínimo. Desconozco si una cooperativa de transportes tiene también dentro de su marco legal un mínimo de 11 socios. Yo he podido identificar las de acá. Pero sería bueno, de repente, terminando, poder, te voy a dejar mi número, te ubico esa norma y te la paso, ¿no? Y puedas evaluar con tu socio los beneficios que puedan tener, que principalmente tienen que ser a nivel financiero, ¿no? Básicamente es eso. Una cooperativa, como repito, si no capitaliza, no, la verdad es que no le encuentro mucho sentido, ¿no? La forma, si sigue haciendo lo mismo, no tiene sentido. Entonces, ya, volviendo perfecto, al tema de cooperativas, sí, no, gracias a ti. Entonces, volviendo al tema de cooperativas agrarias, nuevamente resalto el tema. En agrarias son 25 socios mínimo, no 24, no 22, no 21, 25. ¿Qué nos ha pasado? Nos ha pasado que muchas veces en el campo el productor dice, yo quiero ser socio y mi esposa también quiere ser socio. Y mi hijo también quiere ser socio. Entonces, así completamos los 25, ¿no? Eso tiene validez siempre y cuando la pareja de esposos o convivientes tenga independencia patrimonial. O sea, ¿qué significa eso? Me ha pasado el caso, por ejemplo, en Virú, me acuerdo, donde el esposo tenía un título de propiedad a su nombre con una hectárea. Y la esposa tenía un título de propiedad a su nombre, era herencia de su padre, de 20 hectáreas. La mujer tenía más tierra que el hombre, ¿no? Estaba bueno. Y ya obviamente que lo vacilábamos al hombre, ¿no? Hicimos un vacilón ahí, muy buenos amigos al final, buena gente, estos señores. Ellos tenían independencia patrimonial. Por lo tanto, si querían, los dos podían ser socios de la misma cooperativa. Si no tuviesen independencia patrimonial, como en muchos de los casos, generalmente en campo por un tema de convivencia, ¿no? En este caso, la propiedad es compartida, ¿no? Y ahí se estaría cuantificando a la pareja de esposos como una sola unidad productiva. Sería solamente un socio, mejor dicho. Y en ese caso, cuando el socio, que puede ser el hombre, no puede ir a una reunión, puede ir la esposa como parte de esta única unidad productiva, también con derecho a voz y voto a las reuniones. No es la socia directamente, pero es la representante, ¿no? De la sociedad conyugal es el término. Es una sociedad conyugal, ellos dos. Entonces, ese es un pequeño detalle que tienen que tomar en cuenta, por favor, a la hora de formar la cooperativa, el tema de socios. Ver la independencia patrimonial de estos socios cuando son pareja, ¿no? Lo siguiente como requisito. Ingeniero, disculpe. Sí, dígame. Y también puede ser socio uno que tenga un contrato de arriendo. Sí puede ser socio de una cooperativa siempre y cuando la cooperativa lo ponga como requisito. La cooperativa lo define en el perfil del asociado, ¿no? Dentro de su estatuto. En su estatuto ellos dirán, solamente pueden ser socios los dueños o pueden ser también los dueños y los conductores de la tierra. Ese es un tema más interno. Pero para cuestiones externas, como por ejemplo Agroideas,
Agroideas sí te va a observar eso. ¿Por qué? Porque en tu cooperativa puedes tener 25 dueños y 25 arrendatarios. Agroideas solamente puede beneficiar a los dueños, más no a los arrendatarios. Entonces, conclusión. ¿Pueden ser los arrendatarios integrantes de la cooperativa? Sí, siempre y cuando esté establecido en el estatuto como perfil del asociado. ¿Pueden ser beneficiarios de los programas del Estado los arrendatarios? No. Hay programas donde los excluyen, porque lamentablemente los requisitos son muy rígidos y te dicen solamente propietarios. Así es la normativa. No sé si te aclaré la duda. Sí, ingeniero. Gracias. Gracias. A ver, requisito 2. Ya mencioné el tema de socios. Requisito 2, el objeto social de la cooperativa. Esto es muy importante, muy, muy importante. Porque al momento de constituir la cooperativa, justamente es el ejemplo del amigo que mencionó el tema de la educación. He visto estatutos donde son más funciones de ONG. O sea, más parece una ONG que una cooperativa de productores y comercializadores. Entonces, cuando está mal planteado el objeto social, por ejemplo, ¿no? Se acerca la cooperativa, la cooperativa, ¿qué puede ser? Productores de pacora, ¿no? De acá de Lambayeque. Se va a Agroideas, presenta su estatuto y en el estatuto por ningún lado dice que son productores, ¿no? Entonces dice, ¿y ustedes qué son? ¿Acopiadores, productores, procesadores, qué son? Entonces el objeto social tiene que tener la claridad de lo que vas a hacer como cooperativa. Y sugiero que no lo cierren a un producto, nuevamente lo que dijimos al inicio. Muchas cooperativas cometen el error de decir, se va a desarrollar la actividad productiva de arándano, o la actividad productiva, perdón, de banano. Arándano es complicado encontrar cooperativas de arándano, por el precio, por el valor de la tierra, por el valor de la inversión en la tierra, perdón. Entonces, se forma la cooperativa de productores de banano. Listo, productores de banano. O sea, sí, el estatuto te está dando la acreditación de la actividad que te vas a dedicar, pero lo estás limitando a un solo cultivo. Entonces, la recomendación es de que no lo limites a un solo cultivo, sino que digamos, abras el abanico, ¿no? ¿No? Actividades productivas, agrícolas y pecuarias, por ejemplo, ¿no? Ahí te da la posibilidad de recibir fondos de diferentes entidades, las que apoyan la actividad de secuyes, los que apoyan el riego tecnificado, los que apoyan la producción agrícola. Entonces, el objeto social es importante. De hecho, incluso las funciones de las personas que representan a la cooperativa también son importantes, porque muchas veces, por ejemplo, ¿no? Ponen las funciones del presidente y se olvidan de que el presidente puede suscribir convenios, por ejemplo. Entonces, como no tiene la posibilidad de suscribir convenios dentro de sus estatutos, se genera una observación con programas del Estado. Entonces, el Estado dice, bueno, ¿y quién va a firmar conmigo la ayuda, no? Dice, no, el presidente. ¿Y dónde dice que el presidente puede firmar? Entonces ahí se generan retrasos, se desaniman, no que el presidente esté endeudado y se pierden los apoyos, ¿no? Entonces eso es importante. La actividad económica, y en otras palabras, revisar bien esos estatutos o en todo caso redactarlos bien desde el inicio, ¿no? El capital social siempre es importante. Acá nos han pasado casos muy, muy interesantes. Uno de ellos es, por ejemplo, que cuando hemos ido a crear una cooperativa, Registros Públicos no nos ha pedido la evidencia del depósito. Entonces, esa ha sido suerte en realidad, ¿no? El registrador lo dejó pasar. Entonces, en el documento de constitución, en la minuta, está indicado que la cooperativa va a aperturar sus operaciones con un capital social de 2.000 soles. Y el registrador no pidió la evidencia. Pasa, pero para evitar el problema, porque eso se genera una observación, y esa observación es dinero, o sea, levantar una observación de Registros Públicos, 300, 400, 500 soles, depende del notario. Entonces, lo ideal es de que desde el inicio, cuando van a constituir la cooperativa, el aporte de los socios para la constitución debe estar en una cuenta provisional, ¿no? O en una cuenta de constitución, se llama en algunos bancos.
Esa cuenta de constitución, ¿cómo la abres? Con la minuta. Tú te vas al notario, haces tu minuta, esa minuta la llevas al banco y aperturas tu cuenta de constitución. Llevas el voucher nuevamente al notario, el notario lo adjunta en el expediente, lo manda a registros públicos y el registrador no te observa. Entonces es importante que todo el aporte de constitución de los socios tiene que estar depositado. De lo contrario te pueden observar o si tienes suerte, pasas, no hay ningún problema. Los aportes pueden ser dinero, bienes muebles, bienes inmuebles, todo lo que tú aportes al final va a ser... tiene que estar registrado, tiene que estar dentro de la, del estatuto, ¿no? Entonces, se sugiere que sea un aporte monetario porque es mucho más manejable. O sea, bueno, alguien... Sí, dígame. Bueno, una consulta. En el tema del aporte, ¿hay un monto mínimo para poder registrar la cooperativa? Gracias por la pregunta. Es el monto que acuerde la asamblea. Si la asamblea acuerda que cada socio se incorpora con 50 soles, ese es el digamos, es como una cuota de inscripción, ¿no? O sea, quiere decir que si son 25 socios, van a aportar 50 soles cada uno. El total, ese total debe aportarse ahí en la cuenta, ¿verdad? En la cuenta bancaria, exactamente. Lo que tú indiques en el estatuto tiene que estar en la cuenta bancaria. Si son los 25 por 50, exactamente eso tiene que estar en el banco. Que es muy aparte de la cuota mensual de asociado. Acá son dos cosas muy distintas. En el estatuto tienes que indicar cuánto es el capital social y cuánto es la cuota mensual del socio. Ingeniero, disculpe una consulta. ¿Y entonces cómo serían? ¿Dos aportes que tendrían que estar registrarse ahí? Sí, tiene que estar registrado. Tienes que indicar, ¿no? Puedes indicar, por ejemplo, ¿no? El aporte de constitución es de 50 soles por cada socio y un aporte mensual por cuota de asociado de 10 soles por socio, ¿no? Lo tienes que indicar ahí, tienes que detallarlo. Ah, ok, gracias. Aarón. Sí, 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 ¿qué tal? Bueno, si se va a formar un capital social, yo creo que lo recomendable debería ser mínimo con 10 mil soles, ¿no? Para que la entidad financiera por lo menos reconozca qué capacidad de endeudamiento tiene esa cooperativa. Porque formar una cooperativa con 2.500 soles no es dable, porque después al año van a estar haciendo el aumento de capital que le va a salir al doble los costos de aumento de capital, ¿no? Entonces yo creo que eso sí hay que verlo muy bien, ¿no? Que recomiendo que sea mínimo 10 mil soles, que puede ser, ¿no? Gracias. No, excelente, Aarón. Es que eso ya es anticiparse al problema, ¿no? Yo lo que mencionaba es de que la apertura en todo caso es es una decisión interna de los socios, ¿no? Sin embargo, siendo más estratégicos, y ese es uno de los puntos de la sostenibilidad de las cooperativas, deberían anticiparse, pues, estar haciendo las modificaciones, incrementos de capital, etcétera, ¿no? Porque esos son gastos, ¿no? Tu sugerencia es 10 mil soles, está perfecto, ¿no? Es válida. Habría que ver también, pues, si los productores están en capacidad de juntar esos 10 mil soles, ¿no? Cuestión también de percepción, ¿no? Ellos de repente se asustan, dicen, no tenemos los 10 mil soles y se desaniman de constituir la cooperativa, ¿no? Cuestión de conversar siempre con ellos, ¿no? Entonces, lo recomendable es que como estamos en campo ahí, vamos conversando y conociendo las realidades, ¿no? Repito, muchas cooperativas se forman también con la intención de recibir apoyos, ¿no? Entonces, por ahí va el error también, ¿no? A ver. Está buena la música. ¿Sí? Otro punto importante son los directivos. Ya lo mencionamos hace un momento. Los directivos, en el caso de una cooperativa, digamos de que debería, en teoría, ser más fácil y estable a comparación de una asociación. Una asociación es complicado a veces saber quién va a ser el presidente en la próxima gestión porque nadie quiere asumir la presidencia. Hay un dicho que siempre escucho en campo y me gusta, y dicen, el presidente es la persona que más gasta y a la que más critican.
Y es verdad, porque el presidente al final hasta de su bolsillo a veces pone sus pasajes, que no debería ser así. Generalmente cuando recién están haciendo la asociación o la cooperativa, pasa. Entonces el presidente es el que más gasta y al que más lo van a criticar. Entonces el que se mete hasta el presidente tiene que ser una persona que, digamos, tiene que manejar bien a sus socios, tiene que conocerlos, tiene que manejar bien una asamblea. Así que es necesario prepararlos también porque nadie nace sabiendo, ¿no? Entonces los directivos, en este caso, había mencionado que en el marco legal de la 31.335 se obliga, y también en la normativa anterior, a que se genere una renovación anual por tercios. Y ahí tienen un ejemplo. ¿Qué significa? Acá tengo un ejemplo con 7 miembros, 7 integrantes. Recuerden, habíamos mencionado que las directivas deben estar constituidas por números impares, por un tema de votos. Entonces, en el caso de esta directiva de 7 integrantes, como pueden ver, los dos primeros, este año 2022, tienen una vigencia de 3 años, los dos siguientes 2 años, y los 3 finales, 1 año. ¿Y esto para qué? Para que el año siguiente, 2023, al que tenía vigencia de 3 años, le queden 2. Al que tenía vigencia de 2, le queda 1. Y al que tenía vigencia de 1, salga. Y entra uno nuevo. Entonces empiezas a renovar los cuadros. Mejor dicho, no se va a ir la directiva completa, sino que se va a ir parte de ella todos los años. Para que los nuevos que van entrando vayan aprendiendo. Y en algún momento lleguen a ser presidente todos. La intención es esa a la larga. En el caso de una cooperativa de 7 miembros, como pueden ver, funcionan los 2, 2, 2 de 3, 2 de 2. Y en una de 5, en una de 5 miembros, nuevamente lo explico como para que quede claro. Recuerden que son titulares y suplentes. La Asamblea General pone al presidente. En el caso de un consejo de administración, que así se llama. No es consejo directivo, por si acaso. Consejo directivo es en asociaciones, consejo de administración es en cooperativas. En este ejemplo de 5 integrantes, el que vendría a ser el presidente o el titular 1, tiene 3 años. El titular 2, que puede ser el vicepresidente, tiene 2. El titular 3, 1, suplente y suplente. Generalmente son los vocales. Al año siguiente, o sea, el próximo año, van a bajar sus periodos, obviamente, 2, 1. O sea, este titular 1 se debería ir el año 2024, ¿no? Mientras que el resto se va a ir conforme va pasando sus años. O el titular 1 solamente va a estar un año, el próximo año ya no va a estar. Va a estar otro. Y así, ¿no? Entonces, la renovación por tercios, ¿qué permite? Bueno, permite oxigenar las directivas, ¿no? Permite oxigenar esos consejos. Permite fortalecer las capacidades de todas las personas que pasen por la directiva. Permite darle transparencia a una cooperativa porque así la mayor cantidad de miembros de la cooperativa va a participar en la toma de decisiones. Por lo tanto, las decisiones al ser compartidas y ser transparentes de alguna forma van a dar confianza entre los miembros de la cooperativa. Entonces, básicamente esa es la intención de la renovación por tercios. Y esta es una característica que existe en las cooperativas y que se debe mantener, ¿no? De hecho, se está proponiendo lo mismo para el Congreso, ¿no? Para una renovación por tercios, para no estar en los problemas de que se vayan todos y todo eso, ¿no? La renovación por tercios oxigena. Entonces, tenemos esos cuatro puntos. El quinto punto es la ubicación física de la cooperativa. Hay que ser lo más específico posible. Por eso es que cuando te vas a registros públicos y después te vas a la SUNAT para sacar tu RUC, te van a pedir tu recibo de luz o de agua, ¿no? Un recibo del lugar donde vas a constituirte, ¿no? Tu domicilio fiscal, ¿no? Siempre lo más específico posible, ¿no? Tanto en centro poblado, distrito, provincia, región, ¿no? Sobre todo para poder ubicarlos, ¿no? De una forma más rápida también. Ahora sí, ¿cuál es el procedimiento? El procedimiento, a ver, en la práctica se van a juntar los productores, 25, quieren ser cooperativa porque escucharon una charla y vieron que hay más beneficios de ser cooperativa que asociación,
y dijeron, ah, ya, entonces vamos a formarnos como cooperativa. Y el primer acuerdo que deben tomar reunidos es elegir tres nombres. ¿Por qué tres nombres? Porque si te vas a registros públicos, es el primer paso, a reservarlo. Cuando te vayas, de repente ese nombre ya está utilizado por otra organización. De repente el segundo nombre también está utilizado, o ya lo reservó alguien más. Y tu tercera opción sería la que, con la que te quedes, ¿no? Y ahora me dicen, ¿y qué pasa si los tres están reservados? Ya serías bastante piña, la verdad, pero tendrías que tener por si acaso un cuarto nombre, por si acaso. No nos ha pasado, la verdad, pero no está de más la sugerencia. Entonces, cuando ya tengas tus tres nombres, te acercas a registros públicos, pagas una tasa, no necesitas pedirle apoyo al notario ni a nada de eso. Vas directamente como productor, como líder de la organización, porque todavía no eres presidente, y haces tu reserva de nombre. Si necesitan ayuda en este procedimiento, les voy adelantando que el Ministerio de la Producción tiene las competencias y la experiencia para ayudarlos en esto, ¿no? O sea, pueden buscarse alguien en el Ministerio de la Producción en sus regiones y esa persona los va a acompañar en el proceso, un acompañamiento técnico. ¿Cómo pongo el nombre? Cooperativa siempre. Tipología, agraria. Cooperativa de transportes, cooperativa de servicios múltiples, cooperativa y la tipología. Lo vimos en la lámina anterior. Y el nombre, Cooperativa Agraria San José Obrero. Un ejemplo, del distrito de Lambayeque. Listo. Entonces también indico la ubicación. Reservé mi nombre. Registros públicos me va a dar este documento que están viendo en pantalla, es una reserva de nombre. Y regreso a mi organización, regreso con los socios, ¿no? Y les digo, miren, ya está el nombre reservado. ¿Qué cosa continúa como paso 2? Hay que comprar los libros. Y esos libros van a llevar en la hoja de adelante el nombre que he reservado, exactamente igual. Y les digo exactamente igual porque ya nos han rechazado algunos libros alguna vez, a veces porque el registrador no veía ni siquiera la tilde. O sea, habían casos muy extremos. Así que, por favor, el nombre es exactamente igual a cómo lo has reservado. Si lo has reservado mal, ahí tienes que ser muy cuidadoso a la hora de la reserva del nombre. Tienes que tener el nombre exacto tal cual lo han elegido. Compran los libros de actas y los legalizan. Para efectos de algunos programas, la legalización de juez de paz es válida. No hay problema, es más barato. Si quieren legalizarlo con notario, también es válido. No hay problema. Obviamente que tiene mayor validez el tema notarial, ¿no? Para algunos programas del Estado. Hablando en tema de programas del Estado, ya que pertenezco al Estado. Tu libro de actas y tu padrón de socios, como mínimo, ¿no? Debes tener ya comprado y tienes que tener legalizado. Luego de eso, van a hacer una asamblea en la cual van a aprobar sus estatutos. Significa que previo a eso tuvieron que haber redactado los estatutos. Ahora, la redacción de estatutos sí es algo que pueden ustedes contratar de manera independiente, algún profesional, algún abogado, algún contador, no sé. Se contrata un profesional o se pide apoyo de alguna entidad del Estado que tiene formatos. Por ejemplo, yo al final les voy a mandar unos formatos. Esos formatos ya, digamos, están estandarizados en el marco de la ley. Esos formatos en algún momento han sido observados por los registradores. En realidad, lo que más nos observan son las actas de constitución, más que los estatutos. ¿Por qué nos observan más las actas? Porque de repente en el acta está como secretaria una señora que no firmó. O porque de repente en el acta no indica cómo se distribuye el aporte de capital, ¿no? O porque en el acta dice tu nombre con doble L y estás firmando con una L, ¿no? Entonces, y el registrador lo revisa en la RENIEC y dice, oye, pues tu nombre es con doble L y estás firmando con una. ¿Cómo es? Te observa. Entonces te revisa muy, la revisión es a detalle. Entonces sí hay que ser muy cuidadosos con el acta. Nosotros también tenemos un modelo de acta. Básicamente, como pueden ver ahí, los acuerdos de esa reunión, ¿cuáles van a ser? Primero, aprobar el nombre.
El nombre ya está reservado, sí, pero tengo que poner un acta donde estoy aprobando el nombre. En esta acta ya apruebo el nombre. Dos, apruebo el aporte de capital inicial. Lo apruebo. No, pero ya nos pusimos de acuerdo. Sí, pero hay que ponerlo en papel. Van a elegir a los miembros de su comité, consejo de administración. Van a elegir a todos, en realidad. Consejo de administración, comité de vigilancia, comité de educación, comité electoral. Los eligen y los ponen en el acta. O sea que también yo sugiero que previamente a hacer esta reunión de fundación, se haga una reunión antes para poder ya ponernos de acuerdo, ¿no? Incluso ya determinar quiénes van a ser los dirigentes, de tal forma que en el acta de constitución, o sea, en la asamblea de constitución, solamente se pasen los resultados obtenidos en la reunión anterior, ¿no? Y también se van a aprobar, se va a aprobar acá los estatutos, que ya debieron haber sido revisados, elaborados, y se va a designar un representante que va a hacer todo el trámite ante el notario, que generalmente es el presidente, generalmente. Entonces, repito, paso uno, reservas nombre. Paso dos, legalizas tus libros. Paso tres, apruebas tus estatutos y haces tu asamblea. Y esas actas y esos estatutos los pegas en el libro. Y con eso te vas a ir al notario. Los notarios tienen distintos precios. Hay de todo precio. Nosotros no podríamos recomendarle uno específicamente porque los notarios se han sincerado con nosotros algunos, y nos han dicho que no tienen mucha experiencia en constitución de cooperativas agrarias. Para algunos es nuevo este tema. Generalmente han hecho constitución de cooperativas azucareras, a ese nivel, o han hecho constitución de asociaciones, a cada rato asociaciones. Entonces, pero no hay mucha diferencia en el procedimiento. Las diferencias están en el contenido del estatuto. Entonces, algunos notarios te van a cobrar más porque ya están anticipándose que les van a observar y tienen que levantar observaciones. Otros te van a cobrar menos porque no te están incluyendo ahí el costo del levantamiento de observaciones. De tal forma que cuando te observan te cobran 300 soles más, ¿no? Entonces, los precios son muy variables. Ahí sí sería cuestión de que ustedes se pongan a buscar cuál les conviene más, ¿no? Lamentablemente no tenemos convenio con notarías para el caso de productores agrarios. Hay convenios, pero para otro tipo de empresas, ¿no? Ojalá que más adelante se pueda hacer convenios. Entonces, el notario, ¿qué cosa hace? Hace la minuta, y esa minuta la eleva a registros públicos. Y en registros públicos, obviamente, que hay algunos pagos más que hay que hacer. Esta operación la va a hacer el notario, ¿no? Tú le estás haciendo el pago a todo costo al notario, para que él te lleve también tu trámite y le pagas a sus 120 adicional, ¿no? Yo les voy a dar una sugerencia hasta aquí. ¿Cuál es la sugerencia? Que todos los gastos que hagas, por ejemplo, si voy al notario y le pago 1,000 soles, yo le diga al notario, ¿sabes qué? Cuando me salga mi RUC, me canjeas estos 1,000 soles que te estoy pagando por una boleta o un recibo por honorarios a nombre de la cooperativa. Entonces, sí te van a acceder. Bueno, hasta ahorita ninguno nos ha dicho que no. Cuando la cooperativa ya tenga RUC, regresas al notario y le dices, mira, tengo mi RUC, emíteme a nombre de este RUC. A este RUC, emíteme este gasto. ¿Cuál es el concepto? Lo que estás haciendo, constitución, elaboración de minuta, no sé, ¿no? Detalle. ¿Y por qué es importante esto? Porque existen fondos, por ejemplo, el de Agroideas, tiene su fondo de asociatividad, donde con toda la evidencia de los gastos que has hecho, obviamente a nombre de la cooperativa, tú solicitas la devolución de estos gastos. Y bueno, el beneficio es que te pueden otorgar hasta el 50% de una UIT, ¿no? O sea, 2.300 soles. Te pueden, esos 2.300 soles, beneficiar para la devolución de los gastos de constitución, ¿no? Así que yo les recomiendo que los gastos que hagan los canjeen después por comprobantes a nombre de la cooperativa, siempre. Si quieren conocer las tasas de registros públicos, pueden entrar a la calculadora registral. En este caso van a la SUNAR, con R, ¿no? Calculadora registral. Ahí está. Calculadora SUNAR, tasas. Ingresan a su calculadora. Y en la calculadora ustedes pueden ver más o menos cuánto nos cuesta, por ejemplo, registrar una persona jurídica.
registrar una cooperativa y quieren registrar, por ejemplo, ¿no?, el comité electoral, el comité de vigilancia, y lo voy cargando, doble clic. Comité electoral me cuesta 28 soles. Todo lo que ustedes quieren acá poner, ¿no? Consejo de administración de la cooperativa, ¿cuánto cuesta? 28 soles más. Y así su calculadora va a ir sumando, ¿no? Repito, les recomiendo que estos gastos ya lo converse con el notario para que lo haga a todo costo, ¿no? ¿Por qué? Porque esto es un tema de tiempo también, ¿no? Se invierte tiempo en la constitución de esto. Los que quieran hacerlo directamente, sacan su minuta y la llevan, ¿no? Puede ser. Y después, una vez que ya tengan registros públicos aprobados, van a la SUNAT. No les cuesta nada sacar su RUC con su recibo de agua o luz y una copia literal. Eso sí, tienen que tramitar una copia literal en el momento que les aceptan ya la inscripción, ¿no? No sé si hay alguna consulta ahí. ¿Está quedando claro? ¿Es necesario siempre inscribir la junta administrativa, la de educación, o simplemente se puede constituir una cooperativa y luego, posteriormente a eso, ver si es necesario hacer la constitución de esas entidades? Mira, cuando tú haces tu acta de constitución, el acta de constitución, aquí te voy a mostrar. Este es un acta de constitución, por ejemplo. ¿No? El acta de constitución la va a revisar el registrador y va a encontrar, por ejemplo, que acá tienes un comité electoral. Este es un pago. Tiene que haber. El comité de administración tiene otro pago. Acá aparece el comité de administración, otro pago. Comité de vigilancia, otro pago. Comité de educación, otro pago. ¿Por qué no es recomendable? En realidad no se puede, ¿no? Porque cuando tú constituyes tu cooperativa con todos sus órganos mínimos para que puedas tener vida orgánica. Y eso, al indicarlos en el acta de constitución, el registrador te va a calcular el cobro de eso, en base a eso. Así que no puedes obviarlo en realidad, ¿no? Constituyes todo, la organización y sus directivos, para que tenga vida orgánica. No la va a tener. ¿Alguna otra consulta? Una consulta. Sí, Manuel. Sí, una consulta. Una asociación que ya está constituida en registros públicos, puede llegar a, digamos, si cabe el término, transformarse en una cooperativa en el tiempo, o digamos, conforme pasa, ¿no?, el tiempo, o no es factible eso. Gracias. Gracias. Justo es la lámina que estoy presentando. Es necesario en realidad que una asociación se convierta en cooperativa. ¿Por qué? Porque ya está muy limitado de crecer, ¿no? Entonces, como dijimos, las asociaciones te dan cierto límite y tú empiezas a ver de que nunca hay repartición de utilidades y nunca avanzas, etcétera, ¿no? Entonces, sí es necesario y recomendable que se puedan convertir en cooperativa, y la ley lo permite. Ahí lo estás viendo en la pantalla, lo están viendo todos. Sin embargo, ¿qué pasa? Si pueden ver, son 14 pasos para transformar una asociación en cooperativa. Es un poco complicado, la verdad. Yo personalmente no lo recomiendo. ¿Por qué? Porque hay que hacer nuevamente los mismos pasos, ¿no? Revisar estatutos, determinar el tipo de cooperativa al que te vas a meter, el modelo de cooperativa, el objeto social, el nombre, reservar el nombre, elaborar estatutos. Si se dan cuenta, es lo mismo de lo anterior. ¿Dónde empiezan los cambios? Donde hay que hacer asambleas para hacer modificaciones estatutarias. O sea, van a aparecer más asambleas, van a aparecer más actas, van a hacer más gastos. Hay otro tema muy particular: cuando la asociación tiene activos al nombre de la asociación y los quiere transferir a la cooperativa que se va a crear, ese también es otro procedimiento. O sea, esto es un poco engorroso, no es imposible,
pero a veces se nos complica. Entonces, en el campo, los productores al final se desaniman y dicen, mira, ¿sabes qué? Mejor vamos, como esa asociación no está activa hace como 4 o 5 años, mejor vamos creando una cooperativa y jalamos nuevos socios, ¿no? Generalmente la decisión pasa por ahí, por un tema de gastos y tiempo, ¿no? Pero sí se puede. Y tengo también las actas para hacer esas transformaciones. ¿Qué pasa si hay una cooperativa que ya no está trabajando, pero todavía en registro todavía sigue figurando como registrada, ¿no? No se le ha dado de baja. En ese caso, los socios, tanto puede ser de una asociación, de una cooperativa, pueden pertenecer a otra asociación o cooperativa, aún estando inscritos en otro lugar. Mira, como asociación tú puedes estar en una inscrito y no habría problema, ¿no? ¿El problema dónde se presenta? El problema se presenta cuando esa asociación ha sido beneficiaria de algún programa y pasa a ser cooperativa llevándose a los mismos socios que ya fueron beneficiarios. El problema es para la cooperativa, que la cooperativa ya no puede recibir beneficios, por más nueva que sea. ¿Por qué? Porque los socios que le integran vienen de una asociación donde ya tuvieron un beneficio. En otras palabras, a la hora de que el Estado los evalúe como cooperativa, no solamente evalúa el RUC, también evalúa los DNI de cada uno de los integrantes. Y ahí los va a ir descartando. Va a decir, tú ya recibiste allá, tú ya recibiste allá, tú recibiste allá. ¿Qué pasa si no has recibido? Pero la asociación sí está aprobada un beneficio. Puede darse la siguiente figura, ¿no? De que el socio pase a la cooperativa, la asociación está calificada para algún apoyo y tú renuncias voluntariamente a ese apoyo. Mediante una carta simple, dices, mira, ¿sabes qué? Estoy renunciando al apoyo que va a recibir la asociación. ¿Por qué? Porque me estoy pasando a otra actividad, a otra organización, etc. Eso si es que no quieres renunciar a la asociación. Lo ideal es que renuncies, la verdad, pero en realidad no, nos dicen que no usemos esos términos porque no podemos promover la división de organizaciones, así que, pero en la práctica pasa, pues, o sea, yo formo parte de una asociación en la que no logro nada, nunca consigo nada, estoy años estancado, ¿y qué hago? Me paso una cooperativa, pues, ¿no? Y ellos están avanzando. O sea, en la práctica se da que sí renuncio, ¿no? Pero repito, los problemas se presentan cuando se hace la evaluación de los socios de la cooperativa. Esos socios ya han recibido un beneficio, no pueden tener otro beneficio, ¿no? Depende del programa del Estado. De repente para otro tipo de programa sí. Tipo un Procompite, ¿no? Ahí puede ser, ¿no? Entonces por ahí va el asunto. No sé si te aclaré la duda. ¿Hola? ¿No? Continuamos. Sí me escucharon, ¿no? Eso fue la señal. Sí se escucha. Ah, ya, sí se escucha. Ok, ya. Bien, continuamos. A ver, rápidamente, ¿qué libros se necesitan para una cooperativa? Bueno, los libros de gestión, que son los de la izquierda, que ya comentamos, ¿no? Los libros de actas. En este caso se necesita un libro por cada órgano de la cooperativa. O sea, un libro para el Consejo de Administración, para las reuniones del Consejo de Administración. Un libro para el Consejo de Vigilancia, para las reuniones del Consejo de Vigilancia, ¿no? Un libro para el Comité de Educación, ¿no? Bueno, sí, este es opcional, si lo quiere tener, pero se recomienda que tenga, ¿no? Todo lo que se haga en la cooperativa hay que registrarlo con actas. Siempre es importante. Se recomienda tener un libro de actas actualizado, siempre. Así que sugiero comprar un libro de 200 hojas para ya no estar comprando y legalizando cada rato, ¿no? Un buen libro. El libro de la Asamblea General también hay que tener. Ahora, cada integrante del Consejo de Administración, Consejo de Educación, Consejo o Comité de Vigilancia, tiene una persona que se va a hacer cargo de custodiar los libros. Tiene que haber una persona que se encargue de guardarlos, ¿no? Porque ya saben que cuando se pierde un libro es todo un tema. Hay que poner hasta la denuncia policial. Se complica. El registro de socios es el padrón de socios. Registro de delegados. ¿Esto cómo funciona? Esto funciona en la ley 31.335 cuando una cooperativa tiene más de 200 socios.
Cuando tiene 200, ¿no? Por ahí, esos 200 socios pueden, opcionalmente, elegir delegados para que se haga una asamblea de delegados. En este caso, si son 200, serían 60 delegados. Si son 500 socios, más o menos, poco más, ahí ya no serían 60 delegados, sino serían 100 delegados, ¿no? María Montoya, ¿estás levantando la mano? ¿Te escuchamos? ¿María? Sí, buenas tardes. Buenas noches. ¿Cómo está? Tengo una duda con respecto a que, por ejemplo, si la reglamentación todavía no está dada de la ley, el hecho de, por decir, si ya tenemos una cooperativa, tenemos que adaptarlo a una vez que recién salga la reglamentación, vamos a tener que hacer un nuevo gasto de modificación de los estatutos y todo eso, ¿no? Más o menos. Mire. Sí, la pregunta es válida. Gracias. No sé, ¿algo más? Te corté, disculpe. No, es esa duda, ¿no? Porque sería un gasto, pues, ¿no? Volver a cambiar una vez que ya sale la reglamentación definitiva, ¿no? Porque van a haber cambios. Claro. Eso básicamente. Gracias. Mire, muchas gracias a usted. Lo que pasa es lo siguiente. Si se... A ver, yo diría que hasta me atrevería a decir 90% de cooperativas en el Perú que están con la reglamentación vigente, digámoslo así, ¿no? No con la 31.335 porque no hay reglamento. Eso es correcto. Entonces tenemos un 10% de cooperativas que se están adecuando, ¿no? Y un montón de cooperativas nuevas en formación que están naciendo, pero que no están con la reglamentación vigente, sino que están apuntando a la 31.335. ¿Por qué? Porque cuando se emita la reglamentación, tal como lo ha anunciado la ministra de Agricultura, que va a ser este año, no lo sabemos, hay uno de los puntos de la ley donde indica que solamente pueden ser beneficiarios de los programas del Estado aquellas organizaciones o aquellas cooperativas agrarias, ¿no?, que estén registradas en el Registro Nacional de Cooperativas. Y cuando el reglamento de la 31.335 entre en vigencia, el Registro Nacional de Cooperativas solamente va a aceptar a las cooperativas formadas bajo esta ley. En conclusión, o sea, si el reglamento sale y las cooperativas no se han adecuado, van a tener que hacerlo. O sea que sí es cierto, va a ser un gasto la adecuación del estatuto. Porque hay que adecuar el estatuto. ¿Qué cosa van a adecuar? Por ejemplo, el tema de la reserva legal, ¿no? Van a determinar un porcentaje mínimo. Van a hacer una revisión, por ejemplo, del tema de los aportes, seguramente. El mínimo de socios, eso va a ser también otra revisión. La participación de la mujer en los comités y consejos de administración, etcétera, también va a ser otra observación. ¿Cuál es el tema de equidad de género? El tema de familiaridad entre los integrantes también va a ser otra observación. ¿Y esa observación quién la va a hacer? El Registro Nacional de Cooperativas, ¿no? ¿Cómo? A través de los DNIs de todos los socios. Simplemente van a poner los DNIs y con eso ¡pum! Corre todo, ¿no? Entonces, sí, es recomendable que las cooperativas que estén naciendo en formación vayan apuntando a la 31.335 y las que no, o sea, las que ya están creadas, están funcionando, que de una vez se metan al Registro Nacional de Cooperativas, que se metan ahí, ¿no? Porque si no lo han hecho, sale el reglamento, no los van a dejar entrar. Esa es la cruda respuesta que te puedo dar, María. No sé si está aclarada la pregunta. Bueno, mi preocupación iba es que nosotros, por ejemplo, de la Asociación de Pacientes Usuarios de Cannabis, por ejemplo, ahorita la ley ya salió de cultivos colectivos, pero la reglamentación está entrampada. Entonces, asociaciones que ya estamos formadas años, no podemos hacer cambio alguno porque todavía la reglamentación no sale. Entonces, uh-huh, estamos así en ese stand-by también. Por eso me entró la curiosidad, ni modo, va a ser igual en el cooperativo, ¿no? Sí, van a tener que cambiar cuando salga, de todas formas. Sí, ok, hay gracias. Que ir
ir anticipándose más bien. Podrían ir haciendo ya una revisión de estatutos, ¿no? Para que no los agarre tan fríos. Yo al final de la reunión o a través de la lista de registro que van a llenar, les voy a hacer llegar los formatos para que ustedes puedan comparar, por ejemplo. Nosotros ya tenemos los formatos revisados y validados, ¿no? Eso les va a ayudar bastante. Ok, libros contables para una cooperativa va a ser de acuerdo al régimen tributario. Voy a avanzar un poquito porque yo vi que la hora nos está ganando. Los libros obligados a llevar, bueno, los libros van en función al monto facturado al año, ¿no? Generalmente las cooperativas agrarias, bueno, generalmente no, en realidad nacen, ¿no? En un rango de hasta 150 UITs, ¿no? Pocas superan este rango. O sea que van a ser con tres libros obligatorios, ¿no? El de compras, el de ventas y el diario. Pero la idea es, obviamente, como mencioné, ¿no? Que vayan creciendo. Por ahí mencionó el amigo el tema de los activos. Yo mencioné el tema de capitalizar, ¿no? Ya los estados financieros nos irán diciendo el desempeño de la cooperativa. La idea es que crezca. Si no, no tendría sentido, pues, crear una cooperativa, repito, ¿no? La idea es que la cooperativa capitalice en el tiempo, ¿no? Que se compre su local, que compre su maquinaria. Yo recuerdo, volviendo al caso de la PECA, por acá, por Baguachica, no sé si habrá alguien de acá en la sala de por ahí, un tremendo local, ¿no? Tres pisos, primer piso lleno de laboratorios de cómputo, y les hablo de hace años, ¿eh? Cuando las computadoras eran muy caras. Tremendo local, ahí hacíamos las charlas, ¿no? Donde les dije que los socios tenían un promedio de edad de 60 años, ¿no? Y obvio, pues, promedio de edad de 60 años, nadie usaba las computadoras. Pero habían capitalizado bien, ¿eh? Todo, ¿por qué? Porque vendían cacao, le vendían a la Machu Picchu Trading Company, creo que se llama la empresa, un buen cacao, y pues empezaron a invertir pues en el local, todo. Pero también, pues, ¿y quién lo va a usar después, no? No hubo un tema de cambio generacional en cuanto a productores. Entonces, a veces esa capitalización se pierde, ¿no? Entonces, el tema es que naces siempre, generalmente acá en este rango, y vas a ir subiendo, ¿no? Y en base a la facturación, tus libros también van a ir cambiando. Entonces, eso significa que tienes que tener un contador. Un contador que en la mayoría de cooperativas que he visto al nacer, ha llevado la contabilidad de manera externa, por una cuestión de costos, es más barato, más manejable, y conforme pase el tiempo, ese contador ya se hace más necesario y tiene que estar ahí, ¿no? Necesitas tener a tu contador ahí permanentemente para que, sobre todo, ya acá vienen los problemas, ¿no? A veces cuando empezaron a hacer actividades comerciales que no estaban dentro de la naturaleza de la organización, ahí se generan los problemas de tributarios, ¿no? Un problema tributario que siempre he visto en cooperativas, por ejemplo, es aquellas cooperativas que manejan premios, ¿no? El comercio justo, por ejemplo, ¿no? Cuando Flo te da el premio por el comercio justo, habían cuestiones tributarias muy, muy finas, ¿no? ¿Por qué? Porque lo cargaban ese comercio justo, ese premio, a la utilidad de la empresa, ¿no? Y Sunat salía diciendo, no, pero no es utilidad, es una donación. Y empezaba el conflicto, ¿no? Entonces tenías que tener un respaldo contable, ¿no? E incluso a veces hasta legal para que la cooperativa no pueda ser multada. Porque Sunat argumentaba de que no, la utilidad es mayor, tienes que pagar impuesto a la renta por esa utilidad, ¿no? Hay problemas que, lo que les quiero decir, hay problemas que el productor no los puede manejar directamente. Es más, no debería manejarlos, porque yo siempre digo, cada uno es especialista en su rama, ¿no? Entonces, el contador es especialista en su contabilidad, el gerente es el gerente y el productor es el productor. Entonces, que puedes enterarte de cómo se llevan las cosas y aprender, sí. Como una forma de control, sí. Pero un productor es complicado, salvo que estudie, ¿no? Que se dedique pues a una actividad contable, ¿no? Entonces eso es lo que también siempre les transmito a los productores. Sean buenos en lo que saben hacer, ¿no? En cuanto a los regímenes, trabajando este año una UIT de 4.600, Aarón, discúlpame, no te vi. ¿Te escucho? No, sí, no, en la diapositiva anterior pone 1.700 UITs, ¿no? Y si tiene más. ¿O solamente desde hasta 1.700? ¿Dónde estás? Discúlpame, no te veo. ¿Dónde? ¿1.700? ¿Dónde está? Okay. Ingresos brutos anuales superiores de 500 a 1.700 UITs. De Brown y Brown. No,
claro, en ese rango estás con esos libros. Si tienes más, mira, ese dato no te lo puedo precisar. Yo no soy contador, la verdad. Te puedo averiguar qué pasa si pasa. Si estás, ¿no? Poniendo esto, te estás rigiendo a la ley de MIPE, ¿no? Claro, a eso voy acá en la siguiente lámina, mira. Ok, gracias. Aquí, justo, ¿no? Sí, gracias. A los ingresos anuales, exactamente, ¿no? Estamos trabajando dentro del rango de las MIPES, ¿no? Esa es la idea de que no... Bueno, claro, hay cooperativas que van a capitalizar tanto y van a crecer que de repente van a tener la necesidad de ya convertirse en otro tipo de negocio, ¿no? Pero esa ya es una decisión interna, ¿no? No te podría dar un ejemplo de eso, no lo he visto. No he visto, la verdad, esos casos, pero te voy a averiguar, Aarón. Me despierta también interés lo que has preguntado. Ah, muchas gracias. Te ofrezco esa respuesta. Gracias. Sí, gracias, te voy a dar ese caso. Bien, entonces, tenemos los rangos de ingresos anuales y obviamente en base al rango, el régimen que vas a solicitar en SUNAT. Como repito, el problema de las cooperativas cuando se ha constituido, y ahorita estoy viendo mi pizarra porque me acuerdo que hay que declarar renta de algunas cooperativas, es que como el productor a veces no maneja ese tema, y esta declaración ahorita se está haciendo en cero porque no hay ventas conjuntas, estas declaraciones son en línea, ¿no? Son más fáciles, no hay que ir a la SUNAT a hacer toda la operación que se hacía antes, ¿no? Entonces el problema está en que el productor no maneja herramientas electrónicas. Entonces tenemos que darle ese soporte, tenemos que darle una asesoría, o en todo caso tenemos que ayudarlo a hacer las declaraciones, ¿no? Pero esto siempre en base al régimen que han declarado, el régimen en el cual se están constituyendo, ¿no? Esto es un tema que ya se realiza cuando vas a sacar tu RUC, ¿no? Para los que ya han tenido experiencia en eso. ¿Y qué pasa con el tema del fortalecimiento? En la teoría, hasta aquí ya hemos creado nuestra cooperativa, ¿no? Para resumir y repetir, separaste tu nombre, hiciste tu acta de tu asamblea de constitución, no, previamente aprobaste tus estatutos, los revisaste, los elaboraste, ¿no es cierto? Entonces, reservas tu nombre, elaboras tus estatutos, realizas tu asamblea de constitución, donde apruebas esos estatutos, apruebas un comité electoral, apruebas un comité de administración, te vas al notario con tu libro de actas, me olvidaba, los libros tenías que legalizarlo, paso 2, ¿ya? Entonces, llevas al notario ese libro de actas, lo llevas en digital también porque te lo va a pedir, hagas lo que te cobre, elaboran la minuta, la llevan a registros públicos. Una vez que está a registros públicos, te vas a la SUNAT por el RUC. Una vez que está el RUC, empiezas a declarar tus rentas todos los meses, ¿no? O sea, la cooperativa ya tiene vida orgánica. ¿Con qué finalidad? A ver, ¿qué ha pasado con unas cooperativas que hemos formado acá? Los proveedores de fertilizante, de urea, por ejemplo, se han enterado de que hay nuevas cooperativas en la zona y ¿qué han hecho? Han empezado a acercarse a las cooperativas y les están ofreciendo descuento. ¿Cuánto está el saco de urea? 178, 180 soles. Pero para la cooperativa nueva que se ha creado te lo puedo dejar a 175. Negociable. Dices, pero 5 soles menos no es mucho, ¿no? Mira la cantidad de sacos que compren, ¿no? Entonces ya algunos proveedores de insumos se empiezan a acercar a las cooperativas y las cooperativas ya empiezan a ver beneficios. ¿Por qué? Por la compra en volumen del fertilizante. Lo que nos falta trabajar es también la venta en volumen. O sea, solamente pensar que una cooperativa va a ser para ahorrar, no. También debería ser para ganar más, ¿no? En base a las ventas conjuntas. Es un trabajo que todavía se está haciendo, ¿no? Hay cooperativas exitosas que sí lo hacen muy bien, manejan sus clientes porque todo está centralizado en un área comercial. Las que empiezan todavía tienen problemas. Según la FAO, esto ya es a nivel internacional, ¿qué cosas se debe hacer para que una cooperativa pueda ser sostenible en el tiempo? Como pueden ver ahí, en realidad, el tema del beneficio del asociado es el principal motor de unión de una cooperativa. Esto es muy cierto. Yo me acuerdo el año 2012, de repente alguno de ustedes se acuerda también, si ha estado en el negocio, en el 2012 el precio internacional del café se disparó, ¿no? Estaba costando algo de 700, 800 soles el quintal.
¿no? El año pasado también ha pasado lo mismo, pero fue por otro tema, ¿no? Un tema ya coyuntural del COVID, de los fletes, de la guerra, etc. No, me voy al 2012. Y en ese entonces, en el 2012, el café colombiano estaba un poco escaso. Y todos sabemos que el café colombiano en el mercado internacional tiene plus. Tiene plus por marketing, por posicionamiento de marca, ¿no? Juan Valdés. Entonces, en algún momento, Juan Valdés llegó a tener un plus de hasta más $80 precio bolsa. Es un montón de plata, ¿no? Momentos donde más 40, más 20. Depende cómo negociaba, pues, Colombia su café, ¿no? Entonces, el 2012 fue algo muy particular, donde el café colombiano estaba escaso y el café peruano estaba muy bien, muy bueno, y los precios estaban volando. Las cooperativas le pagaban a sus socios 500 soles el quintal. O sea, más o menos lo que podían manejar también por la espalda financiera que justamente Aarón nos dijo hace un rato, ¿no? Cómo naces, cómo te endeudas con bancos, etc. Entonces, las cooperativas podían pagar 500 soles el saco o el quintal, y venía un tercero, que era un colombiano. Ojalá no haya un colombiano en la sala si no me manda la moto. Entonces, el colombiano venía y le ofrecía al productor: oye, no le vendas a tu cooperativa, véndemelo a mí. Yo te pago 600 el quintal, 100 soles más por quintal. ¿Qué pasó? Muchos de los socios de las cooperativas se empezaron a ir. Otros se quedaron y bajaron su cuota de producto. A la cooperativa tenían que entregar 30 quintales, le entregaban 5. Y los otros 25 se lo vendían al colombiano. Les pagaba más. Entonces, ahí empezaron las cooperativas a desaparecer. Ese año, nada más en el 2012, desaparecieron algo de 60 cooperativas cafetaleras por el precio. Entonces, yo coincido con la FAO en algo. Las cooperativas, para ser sostenibles, tienen que tener un beneficio tangible. Y ese beneficio es el beneficio del asociado, el dinero. Si el productor gana y ve más dinero en su bolsillo porque forma parte de la cooperativa, va a seguir siempre la cooperativa. Pero si la cooperativa gestiona mal el negocio, negocia mal sus contratos, le va mal, y le empieza a pagar menos de lo que paga el mercado, los socios se van a ir. Entonces, lamentablemente, y seguramente alguien me dirá: no, pero no es así, ¿cómo va a ser los productores? Lamentablemente, en campo la necesidad existe. Y dinero en el bolsillo es lo que el productor más necesita, ¿no? Otros, sí he visto casos donde el dinero no les dura, pero ni una hora, y ceviche, dos cajas de cerveza, algo más, y se acabó la plata. Otros más responsables reinvierten. Entonces, ahí hay otro tema de éxito, ¿no? ¿Cuánto de las ganancias reinviertes en mejorar la tecnología, en mejorar los procesos, en mejorar la calidad? Entonces, también hay que reinvertir parte de las ganancias, ¿no? Yo creo que eso también es tema de sostenibilidad en una cooperativa. Y un tercer punto, que lo dije al inicio, es que si tú creas una cooperativa, no pienses que se van a solucionar tus problemas. ¿Por qué? Porque en realidad lo que necesitas saber es cómo gestionar la cooperativa. O sea, ¿qué buena muñeca tienes para manejar una cooperativa? Es bien complicado manejar una cooperativa. Por lo que estoy escuchando, hay gente acá que forma parte de cooperativas y no me dejará mentir. Los productores se acercan a cada rato al gerente para pedirle préstamo. A veces no lo dejan ni comer. Entonces, por la necesidad que hay, ¿no? No hay capital de trabajo y la cooperativa se convierte en el único canal para poder financiar una campaña. Es complicado manejar una cooperativa. Nadie nace aprendiendo o nadie nace sabiendo cómo manejar una cooperativa. Muchas cooperativas en el Perú se gestionan porque los técnicos o los productores han estudiado, se han vuelto técnicos de campo. Estos técnicos de campo, en algunos casos, han asumido una jefatura de técnica y después han pasado a ser gerentes. O sea, muchos de los gerentes son buenos porque conocen todo el proceso desde abajo. Entonces, eso es bueno, ¿no? Hay casos muy particulares, como en Rodríguez de Mendoza, yo conozco esa parte, me gusta, donde en algún tiempo no había ninguna persona que no fuera del pueblo, ¿no? Todos eran de la misma zona, hijos de productores que habían aprendido en la
en las capacitaciones que se les daba, habían aprendido porque habían sido formados por los fondos de capacitación, ¿no? Etcétera. Entonces, la sostenibilidad, a mi parecer, pasa por el precio, ¿no? Pasa por la gestión y pasa por la inversión que hagas, ¿no? Y para la inversión tienes, pues, programas del Estado, ¿no? Tienes Agroideas, tienes PCI, tienes Procompites, hay muchos fondos, pero esos fondos no se van a acercar a ti, tú tienes que acercarte a ellos. Y tienes que acercarte también con los requisitos cumplidos, ¿no? Un caso de éxito que les voy a dejar es justamente el de Rodríguez de Mendoza. Yo tuve la suerte de verlos desde que eran Asociación Agraria Rodríguez de Mendoza, APAR, 2006-2007, ¿no? Una cooperativa que nace con 10 socios, si no me equivoco, 7 socios, porque un día el padre en la iglesia ahí en Rodríguez de Mendoza les dijo: y su café es tan bueno, ¿y por qué no se juntan y lo venden en conjunto, no? Y de alguna forma la iglesia los motivó a que puedan ellos formarse, asociarse, ¿no? De asociación pasaron a cooperativa. El proceso fue complicado, pero fue complicado básicamente porque tuvieron que transferir algunos activos. Como les dije, es difícil, pero no imposible. Y ya como cooperativa ellos han logrado, pues, posicionarse en el mercado. Algo que me gusta mucho, solamente para verlo rapidito. A ver si ven acá. Cooperativa Agraria Rodríguez de Mendoza. Me gusta este punto. Y yo los invito a visitar la página web de COPAR. Ellos, como les digo, han nacido de cero, desde abajo, ¿no? Acá donde ven nuestros socios, son 519 socios. Y acá van a encontrar las fotos de los 519 socios. Todos están acá. Si alguien tiene la paciencia de revisar, ahí los va a encontrar. Sumen las fotos, ¿no? 519 fotos. Sus consejos directivos, todos son familia, perdón, todos son de la zona, todos son conocidos, hay confianza, hay valores cooperativos. Ahí están, ¿no? 2, 3, 4, 5 integrantes, consejo administrativo, ¿no? El comité de vigilancia, 3 integrantes, comité de educación, 3 integrantes. Lo que les decía, ¿no? Por ejemplo, una observación acá, la participación de la mujer, ¿no? En este consejo de administración son 5 hombres, debería haber al menos una mujer. Acá en el comité de vigilancia sí hay una mujer, comité de educación tampoco hay mujer. Comité femenino no está activado, ¿no? Recuerden, la ley, al momento de que salga su reglamento, les van a empezar a revisar estos detalles que son muy finos. Entonces hay que tener cuidado también con esos puntos, ¿no? Bien, los invito a revisar esta página web. Para ir concluyendo, nuevamente, antes de abrir nuevamente las preguntas, yo les agradezco por toda la participación que han tenido. Ha sido bastante, bastante productivo. Nuevamente, las conclusiones que di al inicio. ¿Se acuerdan que les dije al inicio? Quiero dar las conclusiones al inicio para ver si al final se cumplen. Entonces, ahora yo les voy a preguntar, ¿no? ¿Están de acuerdo con estas conclusiones? Conclusión 1. Constituir una cooperativa agraria no es difícil. Debe ser internamente democrática y externamente formal. ¿Están de acuerdo? Y punto 2. Crear una cooperativa no soluciona los problemas del pequeño productor. Hay que saber gestionar la cooperativa. Dejo abierto el micro, a ver, para escuchar algunos comentarios y ir terminando. Una pregunta. Sí, adelante. Quisiera saber, por ejemplo, si para formar parte de una cooperativa es necesario que una persona, cualquier persona, sea agricultor o tenga terrenos, esté relacionado con el campo para que forme, por ejemplo, para que sea un socio de una cooperativa, ¿no? Sea cual sea la cooperativa agraria. Gracias. Correcto. Mire, lo habíamos mencionado también antes, va a depender del estatuto, ¿no? En el estatuto se indica el perfil que debe tener el socio, ¿no? En algunos estatutos he visto que la cosa es muy cerrada y dicen: no, mira, tienes que ser productor y tienes que ser de la zona y tienes que ser de la comunidad campesina y tienes que ser usuario de agua. O sea, totalmente cerrado el estatuto, ¿no?
Entonces, en esta asamblea de constitución, yo te recomendaría, si es que quieres formar parte de una cooperativa que está recién naciendo, que participes para que puedas verificar, ¿no? Si los requisitos, aquí, por ejemplo, lo estoy proyectando de una cooperativa, si dentro de esos requisitos se abre la posibilidad de que tú puedas entrar, ¿no? Repito, no hay prohibición, ¿no? Puede ser propietario, arrendatario, puede ser una empresa también que quiere ser socia. Lo que sí necesitas es ser mayor de edad, como mínimo, ¿no? Ahí les voy a contar otro caso también, por cierto. Y que, como repito, los requisitos los fije la asamblea, ¿no? Yo acá, por ejemplo, les pongo este caso, ¿no? ¿Qué necesitas para ser socio? Una carta de ingreso, una solicitud, ¿no? O sea, va a dirigir el Consejo de Administración. Aceptar el cumplimiento del estatuto. ¿Cómo? Bueno, participando en la aprobación del estatuto, básicamente, ¿no? Repito, cuando están haciendo la cooperativa. Si ya nació la cooperativa, igual tienes que firmar algunas declaraciones juradas, ¿no? Mayoría de edad con tu DNI. Ser productor de por lo menos una línea de cultivo aprobada, ¿no? Acuérdense que mencioné al inicio también, las cooperativas no se pueden cerrar solo a un cultivo, pueden ser varios cultivos. Y acá ya te está diciendo que tienes que ser productor de al menos uno de esos cultivos, pero te dice productor, no te dice propietario, ¿no? Entonces, ¿el productor quién es? Puede ser un arrendatario, puede ser el propietario, ¿no? Ahí no hay problema. No tener intereses contrarios a los de la cooperativa, ser aceptado por a mutuo acuerdo de los de la cooperativa, etcétera, ¿no? Entonces, son requisitos que los pone, ¿no? La misma cooperativa. Entonces, también les voy a compartir. También les voy a compartir estos formatos. ¿Hola? Sí, no sé si aclaré la duda. Claro, o sea, depende de la asamblea que pone los requisitos, más que por la ley que nos impide, ¿no? Eso es lo que le entiendo. Correcto, así es. Es una cuestión interna. Por eso decía, debe ser internamente democrático. Todos deben llevar ese acuerdo. Así es, correcto. ¿Algún comentario adicional, alguna consulta? Si les parece correcto, yo obviamente les voy a compartir los documentos que les he mostrado, pero sin los nombres, ¿no? Por una cuestión también de confidencialidad, le voy a quitar el nombre de la cooperativa, ¿no? No sé si están de acuerdo. Claro, por supuesto. También les voy a mandar un manual, en el caso de que quieran pasarse de asociación a cooperativa. Este manual es, digamos, un paso a paso del ABC de cómo paso de asociación a cooperativa. Es básicamente lo que hemos hablado, lo mismo, pero aquí también ya les estoy dando, por ejemplo, ¿no? Los formatos de las esquelas de, por ejemplo, para convocar a las asambleas, ¿no? ¿Cómo los convoco? Mediante esquela, mediante llamada telefónica, lo que indique el estatuto. Ya les estoy de acá también poniendo los formatos. Acá tienen formatos para las actas de asamblea también. El formato del acta de asamblea de constitución también se los voy a pasar, y el estatuto, ¿no? Aquí tienen bastantes formatos. Todos están validados, por cierto. Disculpe, ¿toda esa información la va a compartir? Sería excelente. Sí, todo esto a sus correos les vamos a enviar. Ustedes se han registrado, me parece, a mitad de... a una lista de asistencia. ¿Estoy correcto? ¿Estás bien? ¿Sí? Bueno, sí, sí. A mí me han mandado esta invitación, sino que yo he llegado un poquito tarde por un tema de mi trabajo, pero sí he escuchado todo lo demás y es súper bueno. Sí, sí, más bien ahorita, Julio, por favor, al chat, si puedes volver a mandar el enlace para que se puedan registrar. En ese enlace, ahorita ya lo vi, lo voy a copiar nuevamente. Ahí está, ya lo está. Sí, ahora lo mando también. Ya lo enviaron, por favor. Sí. Ustedes tienen que escribir al formato. Ustedes, mejor dicho, ustedes tienen que escribir a este enlace. Nosotros no les podemos enviar si no se han inscrito al enlace, porque también es una cuestión de control hacia nosotros. Quisiera su comprensión de ese lado, ¿no? También somos estados, somos burócratas. Tenemos que tener una lista de asistencia. Así que, por favor, yo les rogaría mucho, pueden inscribirse.
para que a través de los correos que ustedes indiquen, por favor indiquen dos correos si es posible, mejor todavía por si acaso rebote uno, les mandemos todo el material que hay, habido y por haber, y obviamente que ahí están nuestros datos, yo también acá les voy a dejar mi teléfono, ahí lo pueden ver, para que podamos conversar puntualmente de algún caso, alguna situación muy particular, porque en realidad lo que hemos visto ahorita es general, pero sabemos de que cada cooperativa, cada producto, cada distrito, cada región es un mundo diferente. Así que esas casuísticas siempre son buenas compartirlas y solucionarlas a tiempo, ¿no? Así que yo encantado, por favor, les agradezco. No sé si hay algún aporte más. Buenas noches. Quería hacer una consulta. Sí, por favor. ¿Existirá alguna guía para constituir una asociación o son los mismos pasos que sirven para constituir una cooperativa? Son los mismos pasos, lo único que cambia es el estatuto, el contenido del estatuto. Si necesitas un formato de estatuto para asociación, por favor me mandas un mensaje a este correo. Ahorita te lo voy a escribir acá. Y te puedo pasar el formato. Repito, el procedimiento es el mismo. Los costos probablemente van a ser un poco más baratos. ¿Por qué? Porque las notarías tienen más experiencia constituyendo asociaciones que cooperativas. Por lo tanto, las observaciones que reciban van a ser menores. Entonces, probablemente te ahorres unos 300, 400 soles. Eso en costos. Y en contenido, la diferencia sí está en el estatuto. El estatuto es un poco más ligero. El estatuto, por ejemplo, de la asociación no tiene comité femenino, ni comité de educación, no tiene nada de eso. Es un estatuto con asamblea general y con consejo directivo, ¿no? Entonces, ahí hay situaciones mucho más prácticas ahí, Manuel. Me escribes, por favor, te mando los formatos de asociación. Obviamente aquí me escribe directo porque los formatos de asociación son otro tema que no viene a la charla de hoy, ¿no? No hay ningún problema. Yo encantado. Muchas gracias. ¿Alguna duda más? No, gracias a usted. ¿Alguna otra duda? Sí, en caso de las regiones, ¿quiénes tienen, quiénes apoyan o quiénes tienen la facultad, digamos, ¿no? El deber de apoyar en el tema que has tratado hoy día, en las regiones? Excelente pregunta. Y te digo que es excelente la pregunta porque existe, a ver, las competencias para el caso de las cooperativas las tiene específicamente producción, o sea, el Ministerio de la Producción. ¿Cómo sería ahí? No tengo por acá, me parece, a ver, dame un segundo, para ubicarte el número de resolución, más que todo, ¿no? Para que me creas, más que todo. El Ministerio de la Producción tiene las competencias asignadas mediante una resolución ministerial. En cada región tendrías que preguntar quién es el articulador o coordinador de regiones. Me parece que se llama coordinador del Ministerio de la Producción, así se llama. Entonces, yo te recomiendo que busques esos coordinadores. ¿Cómo lo vas a buscar? Entra a la página de producción, Ministerio de la Producción, y ahí vas a encontrar un directorio de funcionarios. En la página del Ministerio de la Producción, directorio de funcionarios, y buscas al coordinador de la región a la que tú perteneces. A ese coordinador, tú le vas a pedir el apoyo. Le vas a decir, ¿sabes qué? Queremos que nos orientes. No le pidas capacitación, pídele asistencia técnica del SAQUE. ¿Para qué? Para que te acompañe a todo el proceso, para que te oriente, para que te lleve, etcétera, ¿no? Acá está justamente, no sé si lo pueden apreciar, existe una ley que le otorga al Ministerio de la Producción la competencia en materia de promoción y fomento de cooperativas, de todo tipo. El amigo que tenía, por ejemplo, la cooperativa de transporte público, también puede pedir el apoyo acá a Produce, ¿no? Ellos tienen esas competencias. ¿Y por qué te decía que es una buena pregunta? Porque también hay entidades del Ministerio de Agricultura, como por ejemplo Sierra y Selva, agencias agrarias, ¿no? Donde te puedes acercar y pedir el apoyo. A veces cuando ellos no tienen, digamos, la información a la mano o no conocen bien el tema, ellos piden el apoyo a Produce.
Entonces al final produce, termina por ahí de alguna forma metiéndose entre los palos, ¿no? Así que sí, te sugiero que hagas eso, que busques en el directorio a los funcionarios. Es más, ahorita, mira, para que lo puedas ver, es más, por acá está el... Pero cada región tiene su dirección regional de la producción, ahí tienen, ¿no?, también sus delegaciones. El coordinador de la producción es el mismo que trabaja ahí o está en otro lugar, porque a veces hay una desorientación en esos temas, ¿no? Lo que pasa es que hay una confusión y muchos piensan que la gerencia de desarrollo productivo es Ministerio de la Producción y no es así. Lo que pasa es que la gerencia de desarrollo productivo, de repente también puede ver este tema, ¿no? Pero ellos no forman parte del ministerio, ellos forman parte del gobierno regional. Entonces, no, yo lo que te estoy diciendo es que entres a esta página, te vas a ir al... Ahorita te digo quién es el de desarrollo productivo. Acá está, mira, Edison Ocampo, director de la Dirección de Cooperativas e Institucionalidad, ¿no? Ahora, este es el jefe, ¿no? Si no te atiende él es el que te va a derivar con el responsable regional, ¿no? En todo caso, el jefe de regiones es el señor, ¿dónde está? Por acá está. Desarrollo productivo, me parece que está. No está en esta hoja. Bueno, te consigo. Mira, hagamos algo. Me escribes al WhatsApp, mejor, más práctico. Me dices en qué región estás y te consigo el número. Y al toque salimos de eso, ¿no? Más rápido. Y si no te pueden orientar de repente, te podemos orientar aunque sea de manera remota, ¿no? No habría problema. Mi pregunta era, ¿por quién tiene la obligación o el deber de hacerlo, ¿no? Porque muchas veces pasa eso de que a veces van y a veces no hacen, no simplemente no lo hacen, no te despistan. Y justamente la charla que has dado es muy interesante, muy buena, y muchas personas o otras instituciones van a querer, ¿no?, trabajar en ese tema. Produce. De las cooperativas, ¿no? A eso era mi pregunta. Amigo. Encantado, gracias. Produce tiene las competencias. Produce tiene dirección de cooperativas, ¿no? El Ministerio de Agricultura también tiene dirección de cooperativas, pero no, o sea, por eso es que se meten o no se meten, pero las competencias tal cual son de Produce. Ahí está la ley. Hay una ley que te da las competencias. Aarón, disculpa, no te vi. Sí, quería preguntar, ya fuera del tema seguro, ¿cuál es la misión y las competencias de Agroideas, ¿no? Bueno, pues Agroideas, sí. Como, sí, gracias por la pregunta. Bueno, Agroideas como competencias tiene fomentar el desarrollo de las organizaciones de productores en el Perú, ¿no? Y ese desarrollo se alcanza a través del cofinanciamiento. Ese es el término. No es financiamiento, sino cofinanciamiento de planes de negocio. Significa que Agroideas se va a medir por la cantidad de planes de negocio que tenga en una región. No por el número de charlas, no por el número de asesorías, no por el número de asistencias técnicas, no. En realidad las competencias de Agroideas van al nivel de cofinanciar planes de negocio, o sea, digamos, compartir el gasto con la organización de productores, sea para contratar un gerente, sea para invertir en tecnología, o sea para reconvertir productos, ¿no? Las otras actividades que he mencionado, capacitación, asistencia técnica, charlas, difusión, sensibilización, lo que sea, son actividades transversales de Agroideas. O sea, claro, para tener un plan de negocio tienen que haberlo difundido, o sea que necesariamente tienen que dar la difusión. Sin embargo, tiene ciertas limitaciones el programa Agroideas, y eso también quiero dejarlo claro. ¿Cuáles son esas limitaciones? Por ejemplo, Agroideas no es recomendable que ellos digan qué debe sembrar, ¿no? ¿Por qué no es recomendable? Porque ha habido experiencias malas, no digo que no lo hagan, ¿no? De repente algunas regiones lo están haciendo, no problema, pero no es recomendable. ¿Por qué? Porque el productor de repente se acerca con un plan de negocio y dice: ingeniero, quisiera saber si puedo sembrar arroz acá en la sierra. Y Agroideas dice: bueno, sí, puedes sembrar, ¿no? Ya. Le financian su plan de negocio, ¿no?
sale el desembolso, siembran arroz y no dio. Claro, pues no da, a 1800 metros no da. ¿Y qué hace el productor? Denuncia al funcionario de Agroideas y le dice, no, pero si el ingeniero me dijo que siembra arroz. Entonces, con la intención de que no pase eso, se recomienda que ningún funcionario de Agroideas, incluso algunas entidades que no tienen las competencias, sugieran al productor hacer ese tipo de cosas, ¿no? Es decir, que el productor ya tiene que llegar con una idea de negocio. Ya llega con la idea de negocio, ya la evaluó, ya conversó con algún experto, ya le dijo sí, sí es rentable, sostenible, etc. Y Agroideas lo que hace es inicia el trámite para lo que es el cofinanciamiento de los planes, ¿no? Entonces, sus competencias, no sé si ahí estén un poco claras, yo las veo muy puntuales, ¿no? No las veo más... No, o sea, no tienen un fondo de apoyo a la creación de asociaciones, pero en realidad lo que hacen es devolver el gasto. Más no andan por ahí formando cooperativas ni eso, ¿no? Esa es otra cosa. Ah, okay, no sé okay, si ya aclaré la pregunta. No, sí está bien. Yo pensaba que Orvidea también apoyaba en la elaboración del plan de negocio, ¿no? No. Más bien cada organización... Cada organización busca su formulador para que le elabore el plan de negocio. Ah, ok. Agroideas, solamente Agroideas te elabora un proyecto si es que vas a reconvertir cultivos. Nada más. O sea, si tienes banano y quieres cortarlo para sembrar palta, ahí Agroideas sí te formula. Pero te formula un proyecto de reconversión productiva. Nada más. Planes de negocio, eso es otra cosa. No, ahí tú vas con tu formulador. Y Agroideas sí te devuelve el gasto del formulador. Te lo paga, eso sí. Pero tú lo escogiste. Ah, ok. Gracias. Gracias por la pregunta. Sí. Luis Becerril. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Excelente. ¿Cómo estás? Sí, un temita ahí. Para una asociación que quiere sacar su RUC, ¿con qué régimen tributario recomendaría? ¿Es cooperativa? No, es asociación. Ah, asociación. Yo recomendaría la más baja, ¿no? La más básica, digamos. La que no te genera mucho trámite, ¿no? Mira, va a depender de este rango de ventas que como asociación esperas alcanzar al año, ¿no? Si tú en un, es lo mismo que para cooperativas. Yo recomiendo que se vayan por el régimen especial, ¿no? Por estos de acá, estos de abajo, ¿no? Alguno de ellos, el categoría 1 o categoría 2. Depende de lo que vas a facturar en el año. Si ya vas a ir como asociación, es decir, ¿no? Si vas como cooperativa, yo te sugiero ir por acá un poquito más arriba, ¿no? Dependiendo del grado de facturación que tengas. Va a depender de la facturación, amigo, más que todo. Estos rangos los van a poder ver ustedes en sus correos cuando se los envíen y así ya van a poder tener un poco más claro, ¿no? Igual, cualquier consulta, de repente cuando se vayan a la SUNAT, me pueden llamar al teléfono y ahí también los puedo orientar en cuanto estén ustedes de repente en la ventanilla, ¿no? No hay ningún problema. Ahí está mi número, nuevamente lo dejo. Sí, ¿alguna otra consulta? Los felicito por las participaciones, la verdad, y por el tiempo que le están dando a esta charla. Muchas gracias, más bien, por la gentileza. ¿Sí? ¿Alguna duda, consulta, comentario? No, muchas gracias por la charla muy, muy fructífera. Gracias. Bueno, les agradezco bastante. Entonces, una consulta. Sí, dígame. ¿Y en qué casos específicos a su experiencia sería conveniente crear una asociación y no una cooperativa? Miren, la verdad yo ya no estoy recomendando crear asociaciones. ¿Por qué? Porque la creación de una organización, en este caso la asociación o cooperativa, en nuestro caso ya hemos visto que va a responder al mercado. O sea, no tiene sentido crear una asociación o una cooperativa si no tienes un cliente. Empezamos por ahí. Si tienes un cliente, tienes un mercado, o aspiras a capturar ese cliente, sea internacional, sea nacional, sea lo que sea, ese cliente tú lo estás persiguiendo porque quieres tener ganancias, quieres tener utilidades. Y recuerda esto, si tú eres asociación, esas utilidades no las puedes repartir con los socios. O sea que todo lo que gastes tiene al menos que estar pagado por todo lo que ingresa. Mejor dicho, gasto 1000, cobro 1000.
En teoría debería ser así la asociación. Nunca pasa eso. Gasto 1,000 y cobro 1,200. Dices, ya, esos 200 son mi ganancia. No, esa no es ganancia. Acuérdate que la asociación no tiene fines de lucro. Esos 200 se quedan en la asociación. Entonces no es negocio pues tener una asociación. Y si te das cuenta, el trámite de constitución es lo mismo. Te ahorras plata, sí, te ahorras tus 300, 400, ya ponle 500 soles que te hayas ahorrado. Que te ahorraste 500 soles, ¿para qué? Para que, uno, no estés liberado de impuestos. Y dos, no puedas repartir la utilidad. O sea, al final te vas a dar cuenta que vas a necesitar transformarte, como dijo el amigo, transformarte en cooperativa para que puedas ganar realmente con ese cliente que tanto has buscado. Entonces, sí, en mi experiencia, yo la verdad no estoy recomendando asociaciones. Las cooperativas son más sostenibles por muchos motivos, los que hemos conversado ahorita y muchos más, como les repito. O sea, hay casos muy, muy particulares, ¿no? A veces incluso hasta el mismo cliente condiciona con quién negociar. El cliente dice, con las EIRL, o sea, empresas individuales de responsabilidad limitada, no negocio. Y con asociaciones tampoco. Miren, los clientes nos dicen eso, ¿eh? Clientes internacionales, más que todo. ¿Por qué? Porque los clientes internacionales saben que las asociaciones no capitalizan. De tal forma que, supongamos, este cliente le hace un adelanto de producción de campaña, un adelanto de campaña de un año, y la asociación quiebra, ni siquiera hay activos para poder pagar la deuda. Entonces las asociaciones no son muy, comercialmente, no son muy sostenibles. No son muy fiables en el mercado internacional. Así que sugiero, la verdad, ver el tema de cooperativas con otro enfoque, ¿no? Pensando en el comercio siempre. Bueno, yo no soy ingeniero, la verdad, yo soy licenciado en comercio y negocios internacionales. Tengo 15 años en campo haciendo labores de ingeniero que no me competen, así que ya aprendí. Les comento más por el enfoque de mercado, que por ahí va la cosa. Gracias por la pregunta, ¿no? No sé si la solucioné. Sí, claro, licenciado. Gracias. Dante. ¿Me escucha? No me digas licenciado, dime Rudel. No decía para que me digan licenciado. Dime Rudel, no te preocupes. Rudel. Gracias. Dante. ¿Cómo queda el tema entonces de las que ahora están trabajando con el tema de las ONGs? O sea, como que ya se van a desmoralizar con un poquito. ¿Cómo es el tema? O no, cada uno camina. Ese es el problema, y justo creo que no sé quién nos preguntó, si fue Manuel, el tema de qué entidades son las competentes para manejar esos temas. Lo que pasa es que no nos hemos sentado en una mesa a conversar ONGs, productores, instituciones. No hay ese espacio para conversar, o simplemente no quieren conversar. ¿Qué sucede con esas asociaciones que están siendo promovidas por ONGs? Si quieren crecer, tienen que fortalecerse y tomar la decisión de transformarse en cooperativa. O sea, esa va a ser una necesidad que se puede presentar el 2023 como que se puede presentar el 2030. Que se puede presentar con los socios actuales o como que se puede presentar con los hijos. Pero va a ser una realidad que va a pasar en el tiempo. Las ONGs, sí, pues, sería bonito de repente organizarnos y darles también una charla de este tipo. Conversar también con ellos. Algunas ONGs, por más que estén en el negocio, a veces necesitan también actualizarse, o de repente no lo hacen porque todavía no hay reglamento, pues, ¿no? Y cuando salga el reglamento, ahí van a estar en apuros, ¿no? Ese es el tema. Y hay que estar atentos al peruano todos los días, porque no sabemos si mañana de repente sale el reglamento, o sale el otro año, no lo sabemos. Entonces sí hay que conversar mucho con ellos. Mire, es lo mismo que le pasa a los notarios. Ya en toda la experiencia que hemos tenido este año, que un notario te diga, miren, el notario mismo te dice, que un notario te diga, mira, te cobro 500 soles por el trámite, pero por si acaso yo nunca he constituido una cooperativa agraria, yo no sé cómo nos va a ir. Que te diga el notario eso ya te da unas dudas, pero tremendas. Te entran los muñecos ahí y tú dices, escucha, le pago 500 soles y si me observan, 500 más. Entonces, también nos dimos cuenta, y yo lo notifiqué al ministerio, que los mismos notarios necesitan capacitarse en la ley 31.335. No la tienen clara. Entonces, por eso es que hasta ahorita
el proceso ha ido como la como constituir una asociación, ¿no? En realidad no ha sido tan distinto. Repito, las diferencias se dan en el tema del estatuto, por lo tanto en la minuta, y sí hay algunos fallos que la verdad son bastante tontos en algunas notarías, que la verdad me han generado molestia, al equipo con el que trabajo nos ha generado molestias, que a veces se les iba una letra, y a veces hemos llegado a decir incluso con los presidentes de las organizaciones, de repente lo hace a propósito para que te observen y le pagues más, ¿no? O sea, no la tenemos tampoco clara porque ni ONGs, ni notarios, ni instituciones nos estamos sentando para estar actualizándonos, ¿no? Ese es el gran problema. Así tienes, Dante. Muy bien. Ingeniero Rudwell, buenas tardes. Dígame. Buenas tardes. Le saludo a Dante Mejía, de la cooperativa de Jayanga. ¿Cómo está? Mucho gusto. Ingesto, primero Mucho. Felicitarle, ¿no?, por su excelente capacitación que nos ha dado y nos contó también, ¿no?, algunas experiencias sobre el tema de la selva, ceja de selva con los productos de café, de cacao. Y en el tema de la costa, ¿qué productos más o menos el tema de cooperativismo han tenido buenas experiencias? ¿Trabajando con qué tipo de productos? Mire, ahí hay un tema bien complicado. ¿Por qué? Porque en la costa el número de productores no es el mismo al número de productores de la sierra o de la selva. Y entonces las cooperativas o las asociaciones en general tienen 25 o 30 socios en costa. Y eso dificulta el volumen. Entonces no es lo mismo, por ejemplo, ¿no? Tú te vas a Jaén y encuentras una cooperativa de cafetaleros que tiene 2.500 socios. Te vas ahí a Amazonas, acabo de mostrarlo a Copar, y tiene 517 socios. Te vas a la Sierra de la Libertad de Huamachuco, productores de quinoa, y tienes ahí 200 socios. Y cuando vienes a la costa, creo que las organizaciones con más socios llegan rasguñando a 50 socios. Y 50 socios en una organización de costa es un montón. Y eso, bueno, por múltiples problemas, ¿no? La fragmentación de la tierra, productores que han sido estafados en el tiempo, que vinieron por acá y los formaron asociación, y después vino otro señor y formó otra asociación, que se pelearon, que se divorciaron, etcétera, ¿no? Entonces, en la costa, la complejidad es mayor por un tema cultural. Y esa división y ese número bajo de cooperativas es lo que genera que no sean tan reconocidas en el mercado. Hay casos muy particulares, ¿no? Por ejemplo, las organizaciones de banano orgánico del norte. Por ejemplo, tienes a Pepe Bosa, a POC, que son las de Querocotillo, las de Suyana, ¿no? Asociaciones muy interesantes. Algunas les va bien, otras no tan bien, porque también el mercado ha cambiado, ya no está. ¿Cuál ha sido el problema del banano orgánico? Por cierto, les doy haciendo un cherry, en 2 semanas vamos a hacer una charla de mercado. ¿Cuál ha sido el problema del banano? Ecuador, que nunca sembraba banano orgánico, ahora siembra banano orgánico. Entonces ahora tenemos un competidor que está aquí nomás al ladito con banano orgánico. Entonces las asociaciones de banano orgánico, que en su momento les fue muy bien, y se posicionaron, sería un caso de éxito. Si tú me preguntas casos de éxito en costa, ese puede ser uno, pero para que sean aún un éxito sostenible tendrían que evolucionar también en el tiempo. Y ahí es donde les decía, ¿no?, los estatutos que dicen organización de pequeños productores o organización dedicada a la actividad agrícola en la producción de banano. Entonces ahorita que el banano está en precio medio maluco, esa asociación o esa cooperativa tendría que hacer una modificación de estatuto para que la actividad que es el banano, producción de banano, sea producción agrícola y derivados, producción agrícola, subproductos, producción agrícola y pecuarios. Entonces, miren, ese error lo arrastran de hace más de 15 años. Otros casos de éxito al sur, por ejemplo, ¿no? Productores de
de arroz, lamentablemente, el arroz, digo lamentablemente porque aquí en Lambayeque tenemos un problema de agua muy difícil, y bueno, pues el arroz es un cultivo que demanda mucha agua, al igual que el banano, pero en arroz hay un nivel de organización interesante, no a nivel de asociaciones quizás, sino a un nivel de segundo grado, ¿no? Que esa es otra forma de organización. Al inicio me preguntaron cuáles, ¿no? Hablaron de las comunidades campesinas, les mencioné los clúster, como organizaciones de segundo nivel, segundo piso, por ejemplo, las asociaciones regionales, ¿no? De productores, donde están ahí los de arroz, los de algodón, los de maíz, las cooperativas, que sirven también de paraguas, ¿no? También. Entonces, mira, casos muy, muy contados, ¿no? Productores de aceituna del sur, también hay casos de productores de aceituna bien organizados. Últimamente se ha puesto de moda el orégano en la costa. Productores de orégano asociados que están vendiéndole a Tacna y Tacna está exportando. Y hace 2 semanas he visto un caso bien interesante de productores tacneños de camote. Están asociados, ¿no? Esto es a nivel de cooperativa. Están asociados como cooperativas y están exportando camote congelado a Chile y Bolivia. Me pareció un caso interesante, ¿no? De costa. Y a nivel de, por ejemplo, me acuerdo ahorita, me ha hecho acordar del tema de la compra de urea, todos estos problemas que hubo con la urea. Hace como 4 o 5 meses, una cooperativa agraria de Arequipa, como cooperativa agraria, importó urea directamente. Ellos compraron urea del exterior para sus socios. Y no se hicieron problemas con la escasez, ni con el precio, nada. Ellos compraron sus, me parece, 4 contenedores de urea. O sea, para mí es un caso de éxito. Es un tremendo caso de éxito. Ellos mismos compraron su urea y se olvidaron del fertibón y todo eso. Fertibón. Así que sí hay casos, amigo, muy buenos. Y sería bueno estudiarlos, si es posible visitarlos en una pasantía y aprender de ellos, ¿no? Gracias, Inge. Gracias, Ingesto. Sería bueno de que ustedes, con la experiencia que tienen, nos puedan capacitar en temas de manejo de las cooperativas, ¿no? Cómo hacer el tema gerencial, eso de, para tener éxito. Sí, obvio. Mire, aprovechando, el CITE Chavimochi tiene un programa de capacitaciones de todo el año. El próximo año, bueno, nada más este año todavía nos falta cerrar. Tiene una capacitación en páginas web. Ha habido capacitaciones en herramientas digitales para negocios agrícolas, ha habido capacitaciones en planes de marketing. Las capacitaciones que se puedan manejar de manera virtual, bienvenidos todos, ¿no? Y las presenciales, yo los invito a acercarse a los CITES más cercanos que tengan en su región, CITE Ica, CITE Moquegua, CITE Guaura, CITE Piura, CITE Chavimochi. En todos los sitios tienen profesionales que les pueden dar capacitación presencial, ¿no? Así que, igual, si desean información de ellos, directorio, todo, nos pueden escribir, me escriben al correo, me escriben al teléfono y les puedo compartir encantado ese directorio, ¿no? Muy bien, ¿algo más? Ya saben mi número, ya saben mi correo, yo les agradezco. Para no quitarles más su tiempo, ya es tarde, es hora de tomar cafecito. Les agradezco mucho por el tiempo y la paciencia que han tenido y espero que esta charla les haya servido bastante. Muy buenas noches a todos. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Tengo una pregunta. Buenas noches. Sí. Hola, buenas noches. Una pregunta, ¿existe un CITE en Jaén o San Ignacio? No, el más cercano es Lambayeque. El más cercano es Lambayeque. Y sí, así igual, sea una asociación de San Ignacio, ¿puede consultar ahí? ¿No hay problema? Sí, claro, no hay ningún problema. Los CITES tienen la ubicación física en una región, pero pueden atender a varias. Todo va a depender de la consulta, del requerimiento, ¿no? No, no hay ningún problema. Nos escriben nada más. Encantado. Gracias. Listo. Muy amable. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias a usted.